Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos un viernes más a mi canal. ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! ¡Ay, qué pacho ayer! ¡Qué pacho ayer! Bueno, gente, a ver, era una cosa que estaba oculta a voces, o sea, quiero decir, o sea, mucha de vosotros ya lo sabíais, ¿vale? Ayer tuve mi primer examen de aproximador en Madrid, ¿vale? Y obviamente eso es algo que se publica en la página de IBAO, pero sin el nombre. Claro, muchos de vosotros estabais muy preguntones, y entenderme a mí, gente, o sea... Hostias, es que cuando eres tan visible en la red y te ve tanta gente, sientes mucha presión. Entonces, claro, si de repente salta la liebre y todo el mundo sabe que Santi va a hacer el APC el jueves por la tarde, pues ese día Madrid revienta de tráfico. Entonces, entenderme a mí que lo intentase mantener un poco en oculto. Que la gente observe el examen no me importa, ¿vale? Lo que sí que me importa es que Madrid se llene de tráficos de manera excesiva. O sea, en el examen está soporteado por los certified y de vez en cuando pues viene gente para hacer vuelos y tal. Lo que pasa es que, claro, si de repente Madrid se peta, pues obviamente es un desastre porque es mucho más complicado el examen, ¿no? Lo malo es que a la siguiente no va a colar, ya lo sé. Entonces, os pediría que, por favor, la próxima vez, por favor, tener piedad, ¿vale? Porque yo ayer llegué al examen, ¿vale? Y llegué acojonado de los nervios. Me tomé una tila antes de empezar el examen porque es que estaba de los nervios. O sea, tenía... tanta presión, no solamente por el examen, porque era la primera vez que hacía el examen de aproximador, que es algo que llevo esperando muchos años, porque yo me saqué el ADC en el 2019 o 2018, algo así, y ha pasado mucho tiempo desde que hice mi último examen de controlador aéreo, y es algo que, bueno, no lo he hecho por falta de tiempo, pues estaba con el ATPL y demás, y lo he ido demorando hasta este momento, ¿no? Que he tenido la oportunidad, ¿no? Y entonces, bueno, surgió de hacerlo este jueves. Y ya os digo, estaba muy presionado, gente, por eso, porque sabía que iba a haber mucha gente mirando y joder, impresiona, ¿no? Y aparte, todo lo que se mueve para hacer un examen de APC, que se necesitan muchos pilotos y, bueno, pues todos vienen a Madrid con su buena intención. No sé, era más esa presión que por la del propio examen, ¿no? Y entré, ya os digo, súper, súper nervioso. Y ahora os contaré, bueno, pues cómo fue un poquito, ¿vale? Tampoco me meteré en detalles porque, bueno, muchos de vosotros estuvisteis ayer observándolo en la frecuencia y demás. Pero sobre todo comentar los fallos, de manera que los tengamos claros y presentes. O sea, cuando yo pedí el APC, yo sabía que en Madrid iba a ser muy complicado. Ya me lo avisó mucha gente. De hecho, no conozco a nadie o casi muy poquita gente que se lo ha sacado a la primera en Madrid, ¿vale? Pero me decían, ¿por qué no lo sacas en Palma o lo sacas en Ibiza, que es mucho más sencillo y tal? No sé, o sea, he desarrollado como una especie de vínculo con Madrid, ¿no? Al final voy a ser llamado en Twitch Madrid Controller, ¿no? Pero no sé, o sea, es como un vínculo, ¿no? Es decir, me gustaría sacarme la APC en Madrid porque si algún día lo consigo, significará que realmente estoy preparado para ser aproximador. Es un espacio aéreo muy complejo, las mínimas radar son una locura y de hecho, ya os lo adelanto, el suspenso fue por una mínima radar, ahora os comentaré por qué y cómo sucedió, porque tiene su miga, ¿vale? Y no sé, o sea, tengo la sensación de que se ha vuelto como algo personal, al igual que en su día se volvió algo personal el intentar sacarme el ADC en Palma, porque por aquel entonces, en el 2018, yo controlaba muchísimo Palma de Mallorca y me gustó mucho sacarme el examen en una configuración de pistas segregadas, pues lo mismo me pasa ahora con Madrid, ¿no? El hecho de sacarse una APC con una configuración de pistas dependientes, pues es un reto, ¿no? Al final... entenderme que también pues no tengo ninguna necesidad imperiosa de sacarme el APC ya, entonces bueno, pues al final es como un reto y yo creo que también la vida va de eso, ¿no? De intentar conseguir cosas complicadas, ¿no? Entonces voy a ver quién está por aquí por el chat y ahora entramos en materia. A ver, está por aquí Cass, está Space Lab, ¿qué tal Javi? Buenas tardes. Está Lobo, está David, ¿qué tal chicos? Bienvenidos Mario. Mario, que ya está calentando la emergencia. Boxer Chas, ¿qué tal? Tío Matu, Micro Yours, Simulation Carl, Mata Malicius. Dice, bueno, yo estuve en tu examen, me pareció que lo hiciste bastante bien. A ver, el feedback que me dio el examinador, ¿vale? Fue muy bueno, fue muy bueno. Me dijo, Santi, ojo, bueno, pues nada. Otra vez, ya, pero ¿cómo lo haces? Si no ha pasado el mes, Micro Yours. 14 mesazos ya, impresionante. Un tier 3, muchísimas gracias Micro Yours. Que por cierto, ahora que acaba de saltar tu nombre, y esto no lo he puesto en el tweet, fallo mío, hay una sorpresa especial IBAO para el directo de hoy, ¿vale? Y ahora os lo comentaré antes de entrar al control, tenemos todavía 15 minutos, ¿vale? Hay una sorpresa que me la confirmaron ayer el staff de IBAO y bueno, pues os la quiero compartir con vosotros porque es algo muy especial.
Entonces, el feedback que me dio el instructor, pues fue bastante bueno. Me dice, Santi, todo lo que llevabas del examen estaba aprobado. Obviamente tenías algún fallito por los nervios y tal, por cosas, fallos leves que al final te restan puntuación, pero no hacen que suspendas, ¿no? Pero claro, tuve el problema de la mínima. Entonces, eso suspenso directo. Pero todo lo que llevaba hecho del examen, incluso la emergencia, que me la dejaron hacer porque fue a posterior del fallo de la mínima, por lo tanto, el examen ya estaba acabado, me la dejaron para practicarla. Estaba aprobado, quiero decir, entonces me sentí cómodo, pero bueno, faltó eso que no me di cuenta, sinceramente. 29 Pilots, gracias. Ese Prime, muchísimas gracias, bienvenido. Preguntaban que si había configuración sur hoy. Estaba diciendo que no, de momento hay 5 nudos de componente sur, así que se mantiene norte. Eso es uno de los problemas que yo tuve en mi examen, que no supe hasta el último momento si iba a tener sur, porque el TAF del aeropuerto estaba muy jodido. O sea, se esperaba cualquier cambio a sur en cualquier momento, y luego de repente, cuando entré al examen, estaba cero viento, caboc, y fue configuración norte, y menos mal, porque entonces un sur en Madrid es una locura, es una locura. ¿Quién fue el examinador? Fue Sergio, un grande. O sea, el tío sabe muchísimo, y además me gustó mucho porque el debriefing que hicimos a posterior, tengo aquí todas las notas del debriefing, y lo comentaré con vosotros para que sepáis qué falló y qué puedo mejorar y qué me podéis hacer hoy, por ejemplo, para practicar esas partes que fueron deficientes en mi examen, ¿no? El tío es un grande, o sea, sabe muchísimo, además súper majo y súper agradable, y joder, pues moló muchísimo la conversación que tuvimos y me hizo sentir muy a gusto durante todo el examen. O sea, que un 10 para él. Yo ya he pillado las palomitas. A ver qué nos encontramos hoy, ¿vale? Porque hoy no habrá certified. Hoy habrá gente de IBAO que hace las esperas como el último día en el sentido contrario. Veremos a ver qué nos encontramos hoy. Entonces, hoy os animo a todos a venir a Madrid, ¿vale? Si son fly-in, mejor, porque así practico aproximación. Bueno, pues hacer alguna frustrada, si hay alguna emergencia, pues mejor. En fin, hombre, no llenéis el sector de emergencias, que decirte, con una en toda la tarde, vale, ¿vale? O sea, el ayer fue fuego en el motor izquierdo, me parece, y bueno, pues se gestionó rápido, ¿vale? La putada va a ser que si no tengo controlador de torre, me va a costar mucho hacer la sesión de hoy, porque ya estoy viendo que Madrid se está llenando de tráfico, y el problema va a ser que lo que pasó en el último directo, que si no hay una torre, es algo que yo en el examen no hago, ¿vale? Yo la torre no la llevo en el examen de aproximador, y entonces me cuesta mucho porque tengo que estar dando colaciones, monitorizando el rodaje y haciendo aproximación. Por lo tanto, si alguien se quiere conectar de torre, me haría un gran favor para esta tarde. Tío Matu, ¿te has puesto gafas? Tengo gafas. Tengo gafas. O sea, para los ordenadores y tal, tengo gafas, ¿vale? Obviamente para mi vida normal no las llevo porque veo bien, pero es para los ordenadores y para volar. Efectivamente, Oriol, efectivamente. Lo que pasó ayer es que no sabía que Discord te monía a qué estás jugando, ¿sabes? Entonces dijo Oriol, hostia, Santi está con Aurora, claramente en el examen de Madrid. ¿Qué pasa? Pues que Santi estaba en Madrid examinándose, ¿no? Te borra el mensaje, el próximo día me pondré invisible. hay que desfogarse estos viernes para el día del examen, estar más tranquilo. Sí, a ver, eso es algo que quiero comentar. Es decir, o sea, yo he practicado mucho con Álvaro y con Alex Altea el tema del Endless ATC para practicar las secuencias, las cremalleras y demás en Madrid. Pero hay un factor que es el factor que nosotros llamamos el factor IBAO. Es decir, gente real que siempre está ahí. El Endless ATC básicamente es tú le das una colación al tráfico y te lo hace clavado. No existe un factor humano de fallo, o me paso 10 nudos, o me equivoco de rumbo, o te hago las esperas al revés, ¿no? Eso, en el Endless ATC eso no existe, ¿vale? Tú en el LCT sí estás súper a gusto porque vas organizando los tráficos, sabes que no son personas que están en su simulador, que no tienes el componente humano, eso es una máquina, tú le vas dando vectores, los organizas, y si tienes un tráfico a leer, bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? En el examen fue muy diferente, o sea, yo me sentí muy raro. O sea, quiero decirte, sabía que iba a tener carga de trabajo, sabía que iba a ser mucho más complicado que en el Endless, pero sinceramente, o sea, es como que mis ojos intentaban estar a todo momento, intentando escuchar la frecuencia, hablando también por coordinación, porque teníamos Romeo 1, Romeo 2 y Torre. O sea, tres personas para coordinar. Las etiquetas se me montaban en la pantalla, porque en el Endless son muy chiquititas, están bien espaciadas y no molestan. En el Aurora, o sea, eran etiquetas y etiquetas y etiquetas, y pff, una locura. Y eso que tengo tres pantallas y me organizo bien las cosas y tengo espacio de sobra para todo, ¿no? Pero era complicado, la verdad. Y para mi sorpresa, luego reviendo la sesión y debriefando pues con Sergio,
me di cuenta que no había tenido tanto tráfico como llegaba a tener en Endless o en algún día estos de los directos de los viernes, ¿no? Pero claro, es que en un examen hay muchos factores. Está el factor nervios, está el factor de que hay 27.000 certifieds que sabes que alguno te la va a liar a posta porque es parte del examen. No sé, hay muchas cosas. Entonces, yo ayer entré muy nervioso, luego me fui calmando y luego ya me volví a poner nervioso. Pero bueno, yo me quedo del examen con que Sergio me ha dado un buen feedback. De hecho, Santi, realmente lo has hecho bien, es decir, has suspendido por esa mínima y ahora os comentaré en el Aurora cómo fue y en qué parte. Pero el resto lo has hecho bien, es decir, estás preparado para volverte a enfrentar al examen y pues con un poquito más no de suerte, sino de monitorización, de estar pendiente y de estar tranquilo, lo puedes aprobar sin problema. Entonces, también me quedo con que no hice ninguna crujida de tráfico. Sí que es verdad que fui muy conservador con los vectores, los espacié bastante. En el Endless, obviamente, apuro más. Pero ayer fui muy conservador. Entonces, al menos no tuve ninguna crujida de tráfico. Respeté bastante bien las mínimas de separación por estela turbulenta. Y bueno, pues todas las cosas que tiene una PC, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue un poco el resumen de mi examen, ¿vale? Os voy a enseñar ahora el sector de Madrid y os voy a decir por qué fallé y dónde fallé, ¿vale? De hecho, he subido una foto a Twitter donde está y listo. Dice Rafita, hola, buenas, ¿qué tal? Molplay dice, lo que pasa es que dijiste tanto que lo habías pedido como que no, la próxima te recomiendo no decir nada. Ya, efectivamente. Pero estaba nervioso, o sea, vamos a ver, quiero decirte, ¿a quién del chat ahora mismo? A ver, mojaros, ¿a quién del chat no le pondría nervioso su primer examen en Madrid? Sabiendo que es una persona que tiene mucha audiencia en los directos y que todo el mundo está deseando meterse a volar o a observar el examen, ¿quién no estaría nervioso? O sea, que tire la primera piedra, porque yo estaba acojonado, y efectivamente, me pasé muchísimos días con miedo de que fuera Sur, porque, hostias, es que Sur es una movida, tío. O sea, por favor, que no toque Sur la próxima vez. En fin. Dice Microyos, lo bordaste quitando a un pájaro que se metió donde no debía y se te escapó a la vista. Efectivamente, de hecho, mira, os lo voy a enseñar ya, ¿vale? No me quiero demorar mucho, os voy a enseñar. Tengo abierto ya el Aurora, ¿vale? Y os quiero enseñar esto, ¿vale? Entonces, os comento, ¿vale? Os comento, ayer teníamos configuración norte en Madrid, ¿vale? Y el tráfico que me hizo suspender, ¿vale? Obviamente la culpa no lo tuvo él, ¿vale? La culpa no la tuvo él, o sea, la tuve yo, mea culpa lo primero, pero el tráfico también, quiero decirte, o sea, fue un poco lo que viene siendo jugón, ¿vale? Este tráfico era un Iberia, ¿vale? Era un Iberia que venía, pues no sé si por el norte o por el sur, pero bueno, en cualquier caso venía por el embudo este, ¿vale? Vamos a poner el multiQDM, venía por aquí. Y era un tráfico heavy, ¿vale? No sé si era un 340, bueno, era un Iberia, pues sería un 340 o lo que fuera, pero bueno, era un heavy, ¿vale? Yo tenía, de hecho, el examen en Madrid, normalmente el embudo este es el que está petado, ¿vale? Tenía mucho tráfico por aquí, muchos certified viniendo, y yo ya estaba viendo este que es un heavy, por lo tanto ya intentas mantener la separación por estela turbulenta, ¿no? Entonces, el tráfico llegó aquí, pues muy rápido, ¿vale? No hizo la reducción, que por cierto están publicadas en Nosco y en Sirgus on Clearest Limit, hay que reducir siempre Madrid a 220, ¿vale? Y todo lo que entra por aquí es 250 obligatorio, está en la carta. Quiero decir, o sea, el problema es que la gente, cuando viene a Madrid, ¿vale? Mira, vamos a abrir en Navigraph. Cuando vienen a Madrid los tráficos, no son conscientes muchos de ellos, también por la inexperiencia, porque bueno, al final esto no son pilotos reales y bueno, lo podemos llegar a entender, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que todas las llegadas que están publicadas en Madrid a través de las Star tienen aquí siempre, ¿vale? Unos Clearest Limit, ¿vale? Que es lo que se define como, bueno, pues como Nosco, Sirgu y por el otro lado hay otros, ¿vale? Entonces, aquí, ¿vale? Aquí están publicados, que por cierto... a ver, creo que es porque tengo puesto el estándar IFR Airline Cow Safe. Ahora, vale, eso es. Uy, pero ¿por qué no salen estas cartas? En las de aire sí que sale. Por alguna razón ahora mismo no salen. Pero bueno, los clearance limit tienen reducción de 220. Joder, macho, pero si lo vi yo ayer. Qué cosa más extraña. Máximo 250. Y por alguna razón aquí no aparecen las reducciones de velocidad. Si ayer las mismas las vi, pues no sé. ¿Ha cambiado Navigraph ahora mismo? O sea, quiero decirte, o sea, esto estaba. A ver, si lo hago un poquito más grande. Aquí están, ¿vale? Antes estaban aquí publicadas, ahora las han bajado aquí.
¿Vale? Los tenéis aquí abajo, las reducciones de velocidad. No sé por qué. Antes, ya os digo, lo ponía aquí, máximo 250. Y antes aparecían aquí, pero bueno, ahora están en el abajo. Entonces, esto pasa desapercibido. En Madrid, la gente se fuma las restricciones de velocidad, ¿vale? Los Certified, algunos los hicieron y, oye, chapo con ellos porque son pilotos profesionales y hacen bien los exámenes, ¿no? Pero bueno, la gente normalmente no reduce. Y a lo que voy es que este Iberia, que era heavy, llegó a Asbin un poquito alto, ¿vale? Un poquito alto. No sé si fue por mi culpa porque se lo di tarde o lo que fuera. Bueno, el caso que llegó alto y rápido, ¿vale? Tenía un tráfico aquí que estaba ya entrando al ILS de la 32 izquierda. Yo le dije, oye, por favor, reduzca inmediatamente 220 nudos, derecha 290, destino a 5000, autorizado ILS Zulu 32 derecha, ¿vale? El tráfico entró aquí, ¿vale? Pero por alguna razón que desconozco, el piloto entendió que esos 220 los tenía que mantener, pues, yo qué sé, hasta prácticamente frenar con el avión la pista, porque estaba en la milla 3, ¿vale? En la milla 3, a 220 nudos. Y es como, tío, o sea, vamos a ver, los 220 se entiende que es hasta que enganchas el localizador y a partir de ahí reduces, ¿vale? Bueno, pues entró con un 340 a 220 de velocidad en la milla 3, ¿vale? Y obviamente, ¿qué pasó? Bueno, pues que este tráfico se quedó alto, ¿vale? No le critico al piloto porque ni siquiera sé si era un tráfico que aposta estaba instruido para hacer una frustrada, porque de hecho es parte del examen, ¿no? Las frustradas y se evalúan, o sea, necesito frustradas para aprobar el examen, ¿vale? Entonces, bueno, la cuestión es, no sé si fue cosa del tráfico, lo que sea, o fue fallo mío por bajarlo o no darle la restricción de velocidad antes, el caso que el tráfico frustró, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con las frustradas en Madrid? Pues fijaros, os he pintado en amarillo, ¿vale? La frustrada publicada de la 3-2 derecha, si os pongo la frustrada de la 3-2 izquierda, es muy parecida, lo único que, bueno, entra por dentro y acaban los dos en row fix. La de la 3-2 izquierda está a 5000 pies y la otra está a 6000 pies, ¿vale? Entonces voy a quitar la izquierda porque a nosotros nos interesa la derecha. La frustrada publicada es un procedimiento en el cual el avión lo sigue y está constantemente protegido, ¿vale? En este caso, si son 6000 pies, aunque esto entre, ¿vale? Como es parte de la frustrada publicada, está, por así decirlo, protegido a nivel de altitud con respecto a las mínimas radar, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Y es a mí lo que me descuadró con respecto a este tráfico y por qué a mí se me descuadró el cerebro y dije, hostias, fallé, ¿vale? El Iberia no siguió la publicada, sino que aquí tuve un problema, ¿vale? O sea, aquí en esta parte tuvimos un problema y es que salía un tráfico y el otro frustró y por lo tanto se generó un conflicto de colisión, ¿vale? Obviamente no era parte de mi examen, ¿vale? Porque en este caso el otro tráfico seguía la frecuencia de torre y yo no podría haber hecho nada para evitarlo, por lo tanto estaba así. Pero bueno, a mí al menos... quiero decirte, ya me estaba estresando un poco de hostias, hay un conflicto, aún así estaban separados por altitud, pero si no hacía nada, pues iba a ser un problema. Y básicamente, a mí lo que me descuadró es que Estiberia dijo, necesitamos vectores para la frustrada. Me lo dijo que necesitaba vectores más o menos aquí, ¿vale? ¿Y qué hice yo? O sea, yo tenía 27000 tráficos ya, yo ya no sabía ni dónde miraba. Y claro, a mí me dice Iberia, necesito vectores. Y a mí lo que me salió en ese momento, ni tiré el QDM ni nada, le dije Iberia, Pepito, no sé qué, vir izquierda 270, con la intención de, oye, mira, 270, el tráfico ya estaba a 6000 pies, más o menos, luego le doy un vector de giro y ya le meto, ¿vale? ¿Qué pasó? Que en este momento yo ya me olvidé del tráfico porque me empezaron a llamar de no sé qué, tenía coordinaciones por Discord. Entonces, el tráfico, este 270 que yo visualmente había dado y que parecía que no iba a entrar en la mínima, ¿vale? Lo ejecutó más o menos aquí por el factor de IBAO que yo digo, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que aquí se metió en la mínima de radar de 7000, ¿vale? Estando a 6000 pies. ¿Por qué? Porque justamente coincidió con una etiqueta de un tráfico Euro-Europa que salía. No vi que estaba a 6000 pies porque de hecho tengo una captura. Mirad, os la voy a enseñar, ¿vale? Vamos a ver. Hice capturas, ¿vale? Para poderlo enseñar hoy en directo. Que no digo que sea excusa, o sea, el fallo fue mío y el suspenso está completamente justificado, ¿vale? Aquí está. Mirad, os lo abro en el Chrome para que se pueda ver bien. Con esto no quiero que suene a justificación porque obviamente fue suspenso y yo lo asumo y no pasa nada. Pero quiero que veáis el porqué de por qué no me di cuenta, sinceramente. Vale, ahí está, ¿vale? Entonces, fijaros la situación, ¿vale? Tenía el Europa 0322 en salida,
¿vale? Estaba ejecutando la Villa Tobas 5 Lima y estaba el famoso Iberia de la frustrada, que por el factor humano y porque somos personas, hacemos las ejecuciones no como en el Endless al momento, sino que tardamos tiempo, metió el 270 un poquito más tarde y ya apuntaba a la mínima. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que en esta etiqueta, ¿vale? Yo, claro, cuando este tráfico me llamó, pues bueno, le di directo Villa Tobas y ascenso a 240. Y de reojo eché un vistazo al de la frustrada. Y claro, fijaros aquí este 7-0, ¿vale? Este 7-0 que me indujo a error, porque no sé por qué pensé que era la altitud, ¿vale? Que estaba 7-0 y por lo tanto respetaba la mínima, pero era el rumbo. Porque debajo de este número amarillo era un heading 270. Por lo tanto, ahí fue la... no se ve el ratón, perdonad. Bueno, si no se ve el ratón, lo entendéis de palabra, ¿vale? Es que ahora, creo que ya se ve, ¿vale? Entonces, este 7-0, yo pensé, porque claro, se montaron las etiquetas, tenía tanto tráfico que ni me las podía separar ni nada. Y claro, pues visualmente pensé, dije, bueno, 7-0 cumple la mínima, luego le bajo para abajo, ¿vale? Entonces, claro, esa fue la putada, tío. Esa fue la putada, que no era altura 7-0, o sea, 7000 pies, sino que era heading 270, ¿vale? Entonces, el tráfico siguió avanzando, ¿vale? Que esto ya digo que es fallo mío y el examen, o sea, el suspenso está completamente justificado y el Iberia no es que lo hizo mal, sino simplemente que no estuve a la altura de darme cuenta rápidamente de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y finalmente, pues esta fue la foto finish, ¿vale? Esta fue la foto finish, que la voy a abrir ahora en el Chrome. Hostia, pues sí que ha abierto grande esto, ¿no? Ahora, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más pequeña. Ahí fue la foto que me pasó Sergio, ¿vale? El instructor, ¿vale? Fue un fotograma suyo. Y entonces, claro, el Europa ya vino por aquí, ¿vale? Ya se separó. ¿Y qué pasó? Que yo me di cuenta del desastre, ¿vale? Y claro, me di cuenta del desastre y le di un rumbo sur, heading 180, pero ya era demasiado tarde. El tráfico se metió por unos píxeles, bueno, un poquito más de unos píxeles, pero bueno, fue muy poquito. Pero ahí fue el suspenso directo. ¿Tiene las replays activadas? No, Mario, fueron fotos del instructor. O sea, esas fotos son de Sergio. Yo no tengo la replay. Entonces este fue el suspenso. O sea, entonces cuando sucedió esto, llegó un momento que Sergio me dijo pasado esto y cuando ya me tranquilicé un poco porque ya vino menos tráfico, pues dijo, oye, Santi, hemos terminado. Claro, hemos terminado. Me quedé y dije, hostias, esto está suspenso. Algo he tenido que liar, pero yo no, en ese momento no la había visto. Pero bueno, Sergio me dejó continuar un poquito más porque el Certified, uno de los que estaba por aquí entrando, empezó a hacer la emergencia, me dejó practicarla, fue un fallo motor, lo metí por aquí, lo recorté por la 4000 y lo metí, ¿vale? Entonces eso fue un poco el tema de ya me cortó el examen y tal. Entonces, ese fue la razón del suspenso, ¿vale? Luego, como cosas a mejorar importantes, me dijo que podría haber autorizado algún cruce a la 3-2 izquierda, sobre todo al inicio del examen, que no tenía tanto jaleo, ¿vale? Un tráfico que venía por aquí al principio y lo metía a la 3-2 derecha. Luego, otro fallo que tuve es que el tráfico que salió de Cuatro Vientos, en vez de salir en instrumental hacia algún punto tipo Navas o Toledo, subió y pidió el circuito superior a 5000 pies y no le abrí el plan de vuelo instrumental con la fraseología de plan de vuelo IFR abierto a las tal, ascendiendo no sé qué tal, directamente le di un vector para meterlo al localizador en unas prácticas de ILS y me olvidé de abrir el plan de vuelo con la fraseología correspondiente. Me dijo que fue bastante conservador en las secuencias y que tendría que haberlo para intentar mejorar obviamente la eficiencia, mejorar la distancia, es decir, reducir más los tráficos y agruparlos un poquito más, porque Madrid ya sabéis que permite por debajo de las 60 millas reducción a 3 millas de separación y demás, ¿vale? Otro fallo que tuve también... que fue un tráfico que vino por aquí por la Zamora 4 Charlie, ¿vale? Desde Salamanca, es un tráfico que hizo por acá, ¿vale? Aquí me llamó a 180 y bueno, pues fuera de lo que es mi espacio aéreo, mínimas radar, le bajé de 180 a 140 cuando el mínimo antes de Ávila es 170, es decir, bajé al tráfico por debajo de mis mínimas sin hacer la coordinación previa. De la mínima de la publicada, ¿vale? Sin hacer la coordinación necesaria con Romeo 2, que en este caso es quien llevaba el espacio aéreo de Salamanca, ¿vale? Por lo tanto, otra cosa que tengo que aprender es, efectivamente, antes de Ávila, mínimo 170, si no coordinas, y a partir de Ávila, pues ya descenso para 140, y en Navas la publicada, la mínima de espera es 90, ¿vale? O 9000 pies. Dijo que le gustó mucho todos los directos que di a los IAF para intentar mejorar el flujo, o sea que eso fue una cosa bastante positiva. Y que bueno, que él también incluso había dado vectores de recorte en Nosco para poder reducir un poquito, bueno, pues esos tráficos, ¿no? Que a lo mejor puede meterlos por aquí sin necesidad de que vayan hasta lo que es el IAF de Asbin, ¿verdad?
eso fue también algo que me dijo, que bueno, al final es para mejorar un poquito la eficiencia y que todas esas cosas pues al final puntúan de forma positiva ante un examen, ¿vale? Y eso fue un poco todo, gente. Esos fueron mis fallos. La verdad es que un examen que si no hubiera sido por la mínima radar, pues igual estaba aprobado. Si no, la hubiera liado un poco más después y hubiera seguido el examen. Pero bueno, ese fue el feedback que tengo. Por cierto, hay una persona conectada en Madrid Aproximación. Voy a decirle que tengo reserva antes de que se me pase, pues han pasado 5 minutillos. Listo, vamos a conectarnos como observador. Y nada, a practicar hoy, gente, a practicar hoy. ¿Tú eras el Iberia, Jorge? ¿O quién eras tú? Pues tú eres un Certify, ¿no? Santi, en vez de hacerte una emergencia, te abro torre. Pues igual es buena opción, ¿eh? Igual es buena opción, porque sin torre es que fijaros lo que hay aquí ahora mismo en Madrid. O sea, yo sin torre no puedo gestionar hoy el sector con todo lo que he pedido, ¿sabes? Entonces, bueno. A ver si nos deja el compañero que se ha conectado. He llegado 5 minutos tarde, pero bueno, creo que hasta 10 minutos no hay problema. Y a ver si nos deja el sector. Obviamente no os voy a decir cuando tengo el siguiente examen, gente. O sea, vamos a ver, entenderme, por favor. O sea, no seáis tampoco cabrones. Quiero decirte, o sea, vamos a ser personas, ¿vale? Vamos a ser personas. Te ponen torre en el examen, correcto. Yo torre no la llevo, ¿vale? Yo solamente llevo aproximación y los aeropuertos de Getafe, Cuatro Vientos y Torrejón. Cierto, la sorpresita. Ahora os la comento, ¿vale? Vamos a intentar coger el sector de Madrid, ¿vale? Que tenía reserva y a ver si nos puede dejar rápido el compañero. Incoming chat message. Me bajo a torre. Perfecto. Muchas gracias. Vale, se baja a torre el compañero. Nos hace ese favor. Te recomiendo activar en cuanto antes la replay para que todo lo que hicieses otra vez, por si quieres ver lo que fallaste. Bien, pues ¿cómo se activan, gente? ¿Cómo se activan? ¿Aquí en Others o algo? Session Recorder, aquí está. Nice. Ah, tú fuiste el Ryanair. Sí, sí, me acuerdo. O sea, me acuerdo de todos los tráficos. Fuiste el Ryanair, lo hiciste bien. O sea, no hubo ningún problema. Entraste por el este, hiciste bien la reducción que te pedí, entraste, no, ningún problema. Vale, a ver si nos deja el compañero. A mí el otro día me mandaste unos buenos recortes y unos cuantos win si era al final de la 3-2. Sí, efectivamente. Ayer el otro día había mala meteo. Incoming chat message. Incoming chat message. Vale, voy a preparar aquí el Discord. Vale. A ver si nos deja ya y podemos hacer la conexión. Ah, tú eres el... No, si a ti tuvo la recordé, Mario. En cuanto te vi, me diste miedo, cabrón. En cuanto vi a Mario, me dio mucho miedo, tío. Porque sabiendo que siempre los directos me hacen movidas... Nada, obviamente en el examen no puede, ¿no? Pero, joder, chaval, me acojoné y dije, tío, Mario... Oye, también os tengo que decir que hubo alguien que durante el examen me dijo un saludo, piloto F22, buena suerte con el examen, y me dije, la madre que les parió, tío. O sea, eso decirlo en un examen, no, por favor. Qué cabrones que sois, tío. Ay, qué bueno, gente, qué bueno. Pero bueno, me lo pasé bien, o sea, lo importante es que me lo pasé bien y fue una gozada poder hacerlo. Vale, pues, por cierto, ¿qué QNH tenemos? Live on Twitch, Piloto F22, Other Airports. Vale, Spectacle Salud, vale. Ok, pues listo. Venga, pues nada, vamos a funcionar.
ver, voz y vídeo. Hola Alberto, ¿me escuchas? Te escucho. Muy buenas, ya estamos conectados por aquí por Madrid. Vale, vamos a ir asumiendo tráficos. Force ATC. Voy a avisar a Romeo 2 de que estamos ya conectados. Madrid, buenas, el Casa 3-2-1. Última estación llamando, repita. Casa 3-2-1, Getafe. Casa 3-2-1, buenas, aproximación. Instrumental local, listos, copiar cuando pueda. Casa 3-2-1, recibidos, número para la copia. Le llamo en 2-3 minutos, que termine de abrir el sector. Venga. Delta 101, le recibo muy bajo. Posterior Toledo, vuele directo Tobec. Directo Tobec, posterior Toledo, Delta 101, mantengo 13.000. Delta 101, puede descender ya para 8.000 pies. QNH1020, espera ILS Zulu 32 izquierda. Escucho muy bajo los tráficos. Voy a subirlo, ¿vale? Incoming chat message. Vale. Lo que voy a hacer es bajarme también un poquito para mí la música. Aproximación, buenas tardes. Iberia 2471, ahora sí, buenas tardes. Está en contacto radar 200, prácticamente ya estaba fuera. Puede llamar ya a radar 133-755, buen vuelo. Pasamos por radar 133-755, muchas gracias, buenas tardes, con vuelo. Hand off requested. Hand off requested. Vale. Tráfico Getafe, ¿vale? Y plan de vuelo Yankee. Es decir, va a salir en instrumental. Y luego cambiará a visual, ¿vale? Militar. De hecho, es Alberto. El Portugal 10, correction, 1505, good day, continue approach, clear ILS Yankee, correction, clear ILS Zulu, runway 3 to left, and contact tower, 118.155. Continue approach on runway 3 to left via Zulu approach, and contacting tower on 118.155. Vale. El latis correcto, QNH 1020. Correcto, vale, estupendo. O sea que eso ya está. Vale, pues más o menos estamos. Iberia 43, bravo, bravo, Madrid. Iberia 43, bravo, bravo, Madrid. Madrid, Iberia 43, bravo, bravo. Iberia 43, bravo, bravo. Identificado nivel de vuelo 170. Iberia 43, bravo, bravo. Puede volar ya directo Tobec. Espere pista 3-2 izquierda. No tenemos Tobec en el plan de vuelo. Iberia 43, bravo, bravo. ¿Cómo que no? Iberia 43, bravo, bravo. Tobec es el IAF de la aproximación a Madrid. ¿Me confirma cuál es su último punto? Tenemos transición Asbin. Iberia 43, bravo, bravo. Iberia 43, bravo, bravo. Recibido para la 3-2 izquierda. Cambie transición a Tobec. Si necesita vectores, se los puedo proporcionar. Descienda ya para 10.000 pies, QNH 1020. 10.000 pies, QNH 1020. Y miramos Tobec. Ahora le llamo a Iberia 43, bravo, bravo. Vale, vamos a llamar a Alberto, ¿vale? Directo Castejón. Pues la salida. Hello again, Kuwait 31 Mike with you, passing 5000 feet. Kuwait 31 Mike, identified on departure, climb flight level 240. 140 Kuwait 1 Mike. Vale. De Getafe.
Casa 321 sí ya estaba preparando su autorización, será aprobado instrumental local. En salida prepare salida Castejón 3 Yankee por la pista corrección. Será la Castejón 4 Hotel por la pista 2-3, inicial de 1-3000 pies, QNH 1020 y responda 0217. Hola, buenas. Buenas. Responderemos 0217, 4 Hotel, 2-3, inicial 1-3000 pies. Si es posible, alcanzar Villa Tobas, requerimos superes para todo, práctica ILS-32 izquierda Zulu, en Madrid, eco, corrección casa 321. Casa 321 recibido. ¿Me puede confirmar de nuevo el punto en el que él desea el directo a Tobec para prepararlo? Víctor Tango Bravo, sin llegar a Castejón de la salida que ha autorizado de la 4T. Copiado, Víctor Tango Bravo. Recibido, pues Casa 321, puesta en marcha aprobada. Ya me listo a rodar. Estamos con las turbinas, estaremos ya listos a rodar. Casa 321. Casa 321 recibido, pues rueda al punto de espera de la pista 2-3. Sí, lo haremos, 3-2-1. Iberia 4-3, Bravo, Bravo, debido a tráfico, viré izquierda 2-0-0. Muy alto. Viramos izquierda, rerumbo, Iberia 4-3, Bravo, Bravo. Iberia 4-3, Bravo, Bravo, disculpe. Vire por la derecha, derecha, rumbo 2-0-0. Derecha, rumbo 2-0-0, Iberia 4-3, Bravo, Bravo. O sea, va a 420 y quiere llegar a Tobeca. No, este tráfico va a tener, va a volar para atrás, pero ya. Va a volar para atrás, pero ya. Sí, Villatobas de toda la vida, efectivamente. Entonces, a Alberto, que es este casa, que va a hacer las prácticas instrumentales y nos va a dar la tabarra, ¿vale? Que de hecho lo hace apuesta, supongo. Estará viendo el directo, el Alberto. Me ha pedido que de Villatobas a Tobec, ¿vale? O sea, sin llegar a Castejón. Va a hacer prácticas ILS, entonces, bueno, pues perfecto, ¿vale? Para poder practicar y supongo que, bueno, alguno de estos tráficos, pues en algún momento alguna frustrada. Mira, aquí salta ya el este de conflicto, ¿vale? Me está avisando. Es listo, como, salida, casa, perdón. Aquí puede pasar algo, ¿vale? Pero bueno. Casa 321, viento en Getafe 220 nudos, corrección 220 grados 5 nudos, Castejón 4 Hotel, pista 23 autorizado a despegar. 4 Hotel autorizado salida, casa 321. Podéis ir a por el café, de momento está tranquilo, pero obviamente esto empezará a complicarse, ¿vale? Vamos a darle más descenso a este tráfico. Iberia 43 Bravo Bravo, continúe descenso para 8000 pies. 8000 pies, Iberia 4-3, Bravo, Bravo. Delta 101, continue descent 6000. Continuamos para 6000, Delta 101. Joder, ya empiezo con los cambios de idioma, por favor. Ya empiezo con los cambios de idioma. Este es español. Ya, mi cerebro empieza. Veo Delta y ya digo, hostias, tráfico. Claro, es que yo me guío mucho por el tema de las compañías. Delta, ya sabéis que es una compañía. Creo que es estadounidense, entonces claro, pues no sé, me tengo que apuntar estas cosas raras porque ves, luego ves estas cosas y no me acuerdo del idioma, y es algo que fallé en el examen de ayer, que algunos certify le hablaba en inglés, otros en español. Que web 31 might, you can continue climbing fly level 240. Me entendió mal, entonces. Esa es otra de las cosas que tengo que intentar monitorizar. El tema de las colaciones, porque no hay veces que la fraseología es importante. Casa 321, responda Charlie. Vale, entonces, estos dos tráficos que ya están empezados a separar prácticamente por un embudo, ¿vale? Los podemos gestionar, ¿vale? Delta 101, confirma indicada. 220, Delta 101. Delta 101, recibido. Iberia 43, Bravo, Bravo, vir izquierda, directo Tobec, reduzca indicada 220 nudos. Dime, Rodaura. Buenas. Nada, que estamos en cuenta, ¿vale? Pues cualquier cosa te comentaré. Copiado, gracias. Vale, 220 nudos y directo Tobec, ¿vale? A ver si lo hace bien. Y luego tenemos este tráfico que hay que tener cuidado, ¿vale? Porque va a 7500, este va a descender para
Vamos a bajarle ya para 7000, ¿vale? Iberia 43, Bravo, Bravo, continúe descenso 7000 pies. Se le ha cortado un poco, 7000, me confirma 7000 pies, Iberia 43, Bravo, Bravo. Iberia 43, Bravo, Bravo, esa firma, descienda 7000 pies izquierda rumbo 070. Que no está haciendo mi caso. 7000 pies rumbo 070, Iberia 43, Bravo, Bravo. Casa 321 identificado en salida, suba a nivel de vuelo final 150. 150, con casa 321. Vale, a ver si con el giro no se me mete en la mínima de 8000, porque lo estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir. Delta 101, vire por su izquierda 030 para vector de recorte. ¿Qué quiero hacer 030 para vector de recorte? El 10. El tráfico estaba a 6000 pies. Y Delta 101 puede descender ya para 5000 pies. Descender a los 5000 pies, Delta 101. Voy a intentar leer el chat, ¿vale? Pero bueno, tenemos a veces complicaciones, ¿vale? Kawet 31, Mike, monitor Unicorn, Tutu de Semalet, bye. Tutu 8, thank you for your service. You next time, Kawet, es for Mike, bye bye. Vale, entonces este tráfico quería llegar hasta Villatobas y de Villatobas a mitad de Castejón le metemos al ILS. Iberia 43, Bravo, Bravo, vire izquierda 050. Izquierda 050, Iberia 43, Bravo, Bravo. O sea, se mete en la Madrid, mínima. Casa 321. Casa 321. Es que se mete, es que... No sé. Estaríamos listos, Tobek. Casa 321, vuelo directo, Tobek. Tobek, gracias. Vamos a meter primero Alberto. Es que no sé qué hacer, tío, con este tráfico. No sé si va a girar y se va a meter. Parece que ya está girando. Uf, menos mal. Descenso cuando pueda, el Casa 321. Casa 321, descenso 6000. QNH 1021. Casa 321. Casa 321, QNH 1021. 2-1, gracias. Delta 101, nuevo QNH, 1021. 1021, Delta 101. Vale, bien, pues nada, le colamos en la secuencia. Este tráfico ha ido un poco lento, pues nada, es lo que hay. Se mete Alberto y a mantener la eficiencia. Vale, no se ha metido. No se ha metido, estaba acojonado, chaval. Yo ya no sabía ni lo que pensar. Vamos a recortar a Alberto, ¿vale? Alberto ya puede meterse 060 sin problema. Casa 321, izquierda 060 para recorte. 060, velocidad para nosotros. Casa 321, mantenga 220 por el momento. 220, 320. Bueno, bien. De momento, secuencia bastante easy. O sea que sin problema, ¿vale? Vamos intentando dar recortes, apoyarnos en los embudos para el tema de las separaciones. Y bien, sin problema. Casa 321 puede continuar descenso 5000 pies. 5000, 321. Lo que le había pasado al otro tráfico, que me había despistado un poco, es que tenía la transición en Asbin, entonces iba a hacer una vuelta y al otro. Casa 321, prepara ILS Zulu 32 izquierda. Eso es otra cosa que tenía que dar. Casa 321. O sea, tengo que dar bien los QNHs cuando de por debajo la transición y preparar las pistas, ¿vale? Iberia 43, Bravo, Bravo, puede preparar ILS Zulu 32 izquierda. Con ILS Zulu 32 izquierda, Iberia 43, Bravo, Bravo. Madrid, millas para aproximación, para el 321. Casa 321, millas a la aproximación, 13 para interceptar, 10 para el umbral adicionales, serían 23 en total. Iberia 43, Bravo, Bravo, continúe descenso 6000 pies. 6000 pies, Iberia 43, Bravo, Bravo.
Manu, piloto 22, sé que te lo habrían preguntado y lo habrás dicho 4 millones de veces, pero suspendiste por uno que se comió la mínima, correcto. Sí, está en concreto, ¿vale? Es una frustrada que me pidió vectores y se lo di, le di un día 7-0, ¿vale? Un poquito antes, se lo di por aquí, pero el tráfico lo ejecutó más tarde por el factor humano y no me di cuenta que se metió. Estaba a 6.000 pies y me la comí, básicamente fue por eso. Delta 101, viré por su izquierda 300, le pido disculpas, autorizado ILS Zulu 32 izquierda. Pasado esto. Vale. Y Delta 101 puede descender ya a 4.000 pies. El lío con el directo. Es que por esto no tengo que leer el chat, gente. Por eso no tengo que leer el chat, porque estas cosas no se pueden permitir, ¿vale? Si tengo que leer el chat es porque tengo hueco, ¿vale? Casa 321, descienda a 4.000 pies, izquierda 020. 4.000, 020, casa 321. Vas a intentar ajustar un poquito más los tráficos, ¿vale? Y listo. Iberia 43, bravo, bravo, puede incrementar velocidad 230 o inferior. 230 o inferior, Iberia 43, bravo, bravo. Y así los pegamos un poquito más. Vale, este tráfico ha entrado justo, pero ha entrado. Se me había olvidado darle el vector final, tío, con el tema de leer la pregunta. Estaba respondiendo lo de la mínima y ese fue el problema. Ojo, un lince. El localizador del Tano 0. Delta 101, recibido torre 18155. Paso con torre, muchas gracias, Delta 101. Casa 321, vector final, rumbo norte, autorizado ILS Zulu 32 izquierda. Izquierda 360, autorizado Zulu 32 izquierda, casa 32. Uy. ¿Por qué? Ah, porque. ¿Cómo? Ah, vale, porque tiene destino Getafe y no sale la llegada, vale. Iberia 43, bravo, bravo, vir izquierda rumbo 030. Ya se los di más o menos de memoria, ¿sabes? Para recortar. Iberia 43, bravo, bravo, Madrid. Disculpe, disculpe, envíe para Iberia 43, bravo, bravo. Iberia 43, bravo, bravo, izquierda 020. ¿Puedo repetir? Iberia 43, bravo, bravo. Iberia 43, bravo, bravo. Vir izquierda, 020. Rumbo 00, Iberia 4300. Bravo, bravo. Iberia 43, bravo, bravo. Negativo. Izquierda, 020. 020. 023, bravo, bravo. Ahí está. Madrid, aproximación del 1043 sobre Villatobas 4 Linda, llegando a los 100.000 pies. Lince 1043, buenas, identificado en salida a 6.000 pies. Continúe ascenso 240, librando 10.000, directo Villatoba. Continuamos ascenso a nivel 240, librando los 10.000, directo Villatoba. Lince 1043. Vale, ahora os leo, ¿vale? Que ya me empieza a quedar un poquito Alberto, más tranquilo. Izquierda, casa 321. Casa 321, torre 18155. Hasta ahora, Alberto. 18-15 hasta ahora. Vale, leo el chat. Iberia 43, bravo, bravo. Continúe descenso 4.000 pies. 4.000 pies, Iberia 43, bravo, bravo. Vale, leo el chat, gente. Madrid, controle, lee el chat. A ver. Hostia, pues sí, pero joder, gente, habéis escrito un huevo. A ver si me pongo al día, ¿vale? Por cierto, no se me olvide darle el vector final. Escucha Río Alfa Sierra Charlie en 4 vientos listos puesta marcha, si es posible, estoy en el circuito. Y el puto Álvaro. Le he cazado. A ver, aquí está. Eco Charlie, Alfa Sierra Charlie, recibidos circuito superior, le llamo para copia. Break, break, Iberia 43, bravo, bravo, izquierda, rumbo norte, vector final. Autorizado ILS Zulu, 32 izquierda. Rumbo
rumbo norte, autorizado ILS Zulu 32 izquierda. Álvaro, 4-3, Álvaro viene y muy bien hecho. Álvaro viene a hacerme practicar uno de los fallos que tuve ayer, que era lo de abrir el plan de vuelo IFR en el circuito superior, ¿vale? Es algo que fallé ayer en la fraseología y gracias por venir, Álvaro, a hacerme practicar eso. Hoy no me pillas, ¿vale? Eso sí, ¿vale? Lo del plan de vuelo schedule, eso tengo dudas, ¿vale? Porque si es un Zulu, un vuelo con slot, tengo dudas, pero bueno. No sé si será apuesta o lo que sea. No sé si cuatro vientos permite slot, eso ya sí que no lo sé. Pero bueno, el resto parece estar bien. Tobek, vale. Es que no lo sé si tiene que ser general, ¿vale? Tengo dudas, pero bueno, se lo voy a probar, ¿vale? Luego ya le preguntaré. Eco Charlie, Alfa Sierra Charlie, plan de vuelo Zulu aprobado. Pista en servicio en cuatro vientos, la 2-7. Posterior salida, viraje izquierda, ascenso circuito superior 5000 pies. QNH1021, responda 7206. Pues NUSLA 2-7, en salidas tenemos para circuito izquierda 5000 pies. QNH1021, responda 7206. Eco Charlie, Alfa Sierra Charlie, listo. Incoming chat message. Cocharri, Alfa, Sierra, Charri, doy el punto de espera de la pista 2-7, vía Puerta Delta. Vía Delta, punto de espera de la 2-7, Cocharri, Alfa, Sierra, Charri. Vale, Alberto está en frustrada, ¿vale? Y este tráfico está ya en directo Villa Tobas, ¿vale? Aquí ya tenemos la primera frustrada, ¿vale? La primera práctica de frustrada, vamos a gestionarla. Entonces, 3-2 izquierda, frustradas, ¿vale? Y listo. Venga, este tráfico ya va para el localizador, estupendo. Mientras voy leyendo el chat, ¿vale? Cuando estés en aproximación no tienes obligación de marcar la rodadura diciendo calles hasta qué punto espera. A ver, depende de la carga de trabajo que tengas, Stan. Voy leyendo el chat, ¿vale? Paciencia, por favor. ¿Qué pasó en el examen APC? Que lo suspendí, ¿no? Lo suspendí por una mínima radar, me comí esta mínima, ¿vale? Incoming chat message. Que no te escucha line, sí, supongo que lo por los embudos. Hand off requested. Casa 321. Casa 321, aproximación. Frustrada publicada 32 izquierda, tú lo conoces. Casa 321 recibido, continúe frustrada publicada, mantenga 5000 pies. 5000 mantenemos, casa 321. Vale, pues ¿qué pasó? Que imaginaos que Alberto es el del otro día, Liberia. Estamos, pues que me pidió del ILS de la 32, requerimos vector para ILS Zulu de la 32 izquierda otra vez, Iberia 4-3, bravo, bravo. Iberia 4-3, bravo, bravo. ¿Tienen contacto visual a la pista 32 izquierda? Afirman parte de ellas, Iberia 4-3, bravo, bravo. Iberia 4-3, bravo, bravo, recibido, cancele aproximación ILS, continúe aproximación visual a la pista 32 izquierda. Ni de coña entra. Cancelamos aproximación. No entra ni de coña. Y continuamos con Iberia 4-3, bravo, bravo. Iberia 4-3, bravo, bravo, anule última transmisión. Se encuentra muy alto. Vire por su derecha rumbo 060 y ascienda a 6000 pies. 060 y 6000 pies. Iberia 4-3, bravo, bravo. Iberia 4-3, bravo, bravo, acelere ascenso para 6000 pies, por favor. Ah, este tráfico se ha pasado. Qué bien. Aceleramos ascenso a 6000 y Iberia 4-3, bravo, bravo. Empiezan las prácticas. Entonces, aquí, si el tráfico no se da prisa, no se da prisa en subir, es que no hay margen de maniobra, quiero decirte. No hay margen de maniobra. Hand off requested. Iberia 4-3, bravo, bravo. ¿Tiene contacto visual con el terreno? Negativo, Iberia 4-3, bravo, bravo. Iberia 4-3, bravo, bravo, recibido, vía izquierda, rumbo norte, 360. Izquierda, rumbo norte, Iberia 4-3, bravo, bravo. Joder, macho. Nada, otro suspenso. Quiero decirte, mínima radar, ala, ya está, suspenso. Por un tráfico que... Matriz aproximación Iberia 0640 en salida de la 36 derecha, pasando 4.700 pies con usted. No me voy a salvar. Iberia 0640, buenas, identificado, en salida, suba a nivel de vuelo 240. 240, Iberia 0640. ¿Qué hace la torre sacándolo tan juntos? Me ha quedado pillado Aurora otra vez, tío, como ayer. Joder, macho, qué puto desastre de programa, tío.
O sea, haces un comando en plan con el pedal y se pilla Aurora, tío. Nada, se ha quedado pillado, ¿verdad? Bravo 1, listo. Seco charla alfa, se arrastra en 4 minutos. A todas las estaciones, Aurora se ha quedado congelado. Voy a reiniciar la frecuencia, mantengan. ¿En qué servidor estoy, gente? ¿En qué servidor estoy de voz? En el 6, para reiniciar. Joder, macho. Es que se ha quedado congelado, tío. Me pasa lo... Igual que me pasó ayer en el examen, tío. Se ha quedado congelado. Vamos a verlo. Tendría que haber dado rumbo norte a ese tráfico, tío. Soy gilipollas. Ay, no sé por qué confío en los tráficos de Ibao, tío. Venga. ¿Por qué no me crea la sala, tío? ¿Estamos tontos? Vamos a ver si funciona esto. Vale, creo que ahora está creando bien. A ver, colores. Load, Santi. 107, aproximación, muy buena. Fenix 107, muy buenas. En contacto, radar, suba a nivel de vuelo 240. 240, Fenix 107. Hand off requested. Iberia 43, bravo, bravo, Madrid. Fenix 102, muy buenas. Identificado, suba a nivel de vuelo 240. Fenix 102, ¿podría repetir? ¿Se me cortó la transmisión? Fenix 102, identificado en salida, suba a nivel de vuelo 240. 240, disculpe. Casa 321, aproximación. Adelante, el 321. Casa 321, disculpe, he tenido un clase de Aurora. ¿Está listo para retomar la aproximación? Afirma, el 321. Casa 321, recibido. Vuelo directo, Tobek. Tobek, casa 321. Bravo 1, listos en 400, sobre Charlie Alfa Sierra Charlie. Con Charlie Alfa Sierra Charlie, recibido. Viento en 4 vientos, es 1904 nudos, pista 27 autorizado a despegar. Ya me pasando los 4000 en circuito. Autorizado a despegar 27, ya me pasando 4000 en circuito. Iberia 43, bravo, bravo, Madrid. Iberia 43, bravo, bravo. Iberia 43, bravo, bravo, se me había craseado Aurora. Vire por su derecha, 120. 120, Iberia 43, bravo, bravo. Fenix 107, vuelo directo Villatobas. Directo Villatobas 107. Venga, poco Madrid, a poco recuperamos. Casa 321. Casa 321. Milla 7 está disponible para nosotros. Afirma. Venga, vamos a retomar todo, gente, joder. Venga, estamos. Lince 1043, llame Madrid Radar, frecuencia 133755. Es que ha habido. Estamos con Madrid Radar 133. Me pasó exactamente, gente, lo mismo. Me pasó lo mismo que en el examen. ¿Pero qué hace este por debajo de la mínima radar, tío? Iberia 43, bravo, bravo. Se encuentra por debajo de la mínima radar. Por favor, acelere, subir a 6000 pies. Ha bajado de repente. Iberia 43, bravo, bravo.
Fénix 102, vuele directo a Villa Tobas. Directo a Villa Tobas, Fénix 102. Joder, macho. Iberia 43 Bravo Bravo, continúa ascenso para 7000 pies. No me fío ni de este ni de un puto pelo, tío. 7000, Iberia 43 Bravo Bravo. Pasando por Eco Charlie Alfa Sierra Charlie. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, recibido. Plan de vuelo instrumental abierto a las 4:01. Debido a tráfico que le afecta, vire por su derecha, rumbo 170. Derecha 170, Eco Charlie Alfa Sierra Charlie. Vale, hoy sí que ha abierto el plan de vuelo instrumental, o sea que en esa parte bien. 170 para ajustarle con Alberto. Y perfecto. Vale, este tráfico ha pedido la milla 7, ¿vale? O sea que va a venir para acá. Casa 321, vire por su derecha rumbo 060, vector inicial a la milla 7. Ficha 060, casa 321. Iberia 0640, llame Madrid Radar 133755. Hand off approved. Muchas gracias por el follow, Result. Message on este primary. No. Casa 321, vire por su izquierda 050. Izquierda 050, casa 321. ¿O se lo he dicho mal o...? Yo creo que se lo he tenido que decir mal. O está haciendo otra cosa. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, vire por la derecha 180, ascienso 6000 pies debido a tráfico. Derecha 180 para 6000, Eco Charlie Alfa Sierra Charlie. Vale, ahora está. Bien. Fénix 107, Madrid Radar 133755. Gracias por el control, Santiago. Pasamos con Madrid Radar 107. Chao, chao. Iberia 43, Bravo Bravo. Vire derecha 180. Prepare ILS Zulu 32 izquierda. Rumbo. ¿Me puede repetir el rumbo? Y preparamos ILS Zulu 32 izquierda. Iberia 43, Bravo Bravo. Iberia 43, Bravo Bravo. Vire por su derecha rumbo 180. Y ascenso 7000 pies. Por favor, se vuelve a encontrar por debajo de la mínima radar. Está descendiendo cuando tenía autorización para subir a 7000. Estamos teniendo problemas con el autopiloto, lo miramos y lo siento, pero ¿me puede repetir el rumbo otra vez? Iberia 43. Iberia 43, Bravo Bravo, si tiene problemas con el autopilot, desconéctelo y vuele manual. Ascenso 7000 pies, derecha 180. 180 y 7000, Iberia 43. Este tráfico, ¿qué hago con él, tío? ¿Qué hago con él? O sea, si es que está por bajo la mínima radar y no sube, tío. O sea, paso de él. O sea, este tráfico no existe, ¿vale? Ese tráfico no existe. En fin. Casa 321, vira izquierda 010, vector final autorizado ILS Zulu 32 izquierda. Se incorporará en la milla 7. Puede descender para 4000. 010, 4000 y ILS Zulu 32 izquierda. Casa 321. Cochali Alfa Sierra Charlie, directo Tobec, descenso 5000. Tobec para 5000, Cochali Alfa Sierra Charlie. Ay. Qué gente, macho. Hand off requested. Estoy leyendo el chat, vale, a ver si puedo. Approach low speed bird 45 miles of 36 left on 05 left. Speed Bear 45 Echo Mike, identified on departure, climb flight level 240. Up to flight level 240, Speed Bear 45 Echo Mike. Cochali Alfa Sierra Charlie, izquierda 050. Izquierda 050, Cochali Alfa Sierra Charlie. Iberia 43, Bravo Bravo, reduzca indicada 220 nudos. 220 nudos, Iberia 43, Bravo Bravo. Iberia
Fénix 102, Madrid Radar 133755. 3375, hasta la vuelta. Iberia 43, Bravo Bravo, vire derecha, rumbo 220. 220, Iberia 43, Bravo Bravo. Madrid, casa 321. Casa 321, Madrid. ¿Nos podría coordinar tras la prestada rumbo 360? Estoy disponible. Casa 321, recibido para 360 posterior la frustrada. El ascenso será para 8.000 pies. 8.000 apuntado en rumbo 360, casa 321. Sí, Madrid. Mira, tengo el casa 321 que va a pedir una frustrada posterior la 32 izquierda y va a pedir rumbo 360, ascensos 8.000, ¿vale? Sí, tranqui, tranqui, que ya te lo escuché por tu directo. Tranqui. Ok, chao. Venga, chao. Cocharía Alfa Sierra Charlie, repita. Vale, Cocharía Alfa Sierra Charlie, ¿cómo puedes confirmar la aproximación que esperamos en Barajas? Cocharía Alfa Sierra Charlie, prepare 32 derecha en Madrid, debido al tráfico que le afecta, vire por su derecha rumbo 100. Derecha 100, preparamos la derecha, Cocharía Alfa Sierra Charlie. Iberia 43, Bravo Bravo, desciende a 5.500 pies. 5.500 pies, Iberia 43, Bravo Bravo. Voy a meterle antes que Álvaro porque está capaz de comérselo en final. Establecido del casa 321. Casa 321, torre 18155, ya está coordinado. Gracias, torre 18155, ahora 321. Iberia 43, Bravo Bravo, vire derecha, rumbo 250. 250, Iberia 43, Bravo Bravo. Y le voy a dejar espacio con Álvaro porque este cabrón es capaz de liármela 100%. Iberia 43, Bravo Bravo, continúe descenso 5.000 pies. 5.000 pies, Iberia 43, Bravo Bravo. Vale, juego de macho Liberia este, por si algo que está dando. Cocharlie Alfa Sierra Charlie, izquierda 060. Izquierda 060, Cocharlie Alfa Sierra Charlie. Handoff requested. Iberia 43, Bravo Bravo, derecha rumbo 300. Vector final autorizado ILS Zulu 32 izquierda. Autorizado ILS Zulu 32 izquierda, Iberia 43, Bravo Bravo. He dado 300 porque sé que se va a overshootar, o sea que no hay manera. Y a ver si lo hace rápido, porque tengo aquí a Álvaro, le estoy aguantando, a ver si vira este tráfico. Madrid aproximación, buenas tardes, ISAR 173 pesado, salida Robledillo 3 Romeo, 6.500 pies con usted. ISAR 173, muy buenas, identificado, suba a nivel de vuelo 240. Subimos 240, por la voz veo que es anti ISAR 173. Efectivamente, soy yo. Buenas, José. Eco Charlie, Alfa Sierra Charlie, vira izquierda rumbo norte, corrección 350, autorizado ILS Zulu 32 izquierda, como número 2. Izquierda norte, confirma para la izquierda, os había dicho antes la derecha, Eco Charlie, Alfa Sierra Charlie. Eco Charlie, Alfa Sierra Charlie, negativo. Si se lo he dicho, ha sido fallo mío. ILS Zulu 32 izquierda. Para la izquierda, Cocharlie Alfa Sierra Charlie. ¿Qué hace ese tráfico, tío? Iberia 43, Bravo Bravo, por favor, continúe viraje por la izquierda 300. Se está volviendo a desviar del localizador y hay tráfico que viene por detrás. 300, Iberia 43, Bravo Bravo, lo sentimos. Cocharlie Alfa Sierra Charlie, debido a tráfico, reduzca 200. Actualmente 205, Cocharlie Alfa Sierra Charlie. Iberia 43, Bravo Bravo. ¿Tiene contacto visual con la pista 3-2 derecha, la derecha? Es que le meto en visual, tío. Afirmativo. Iberia 43, Bravo Bravo. Iberia 43, Bravo Bravo. En ese caso, anule aproximación ILS porque parece ser que no es capaz de seguirla y continúe en visual a la 3-2 derecha. Por favor, 3-2 derecha. Y es que ¿qué hace a 3.000 pies? La madre que le parió. Iberia 43, Bravo Bravo. Por favor, mantenga
4.000 pies. Es que están por debajo de la mínima radar otra vez. Qué desastre, tío. 4.000 pies, Iberia Alfa 433, bravo, bravo. El chaval, la madre que le parió. Es que no hay cómo coger a este tráfico, tío. No entiendo. O sea, menos mal que esto en un examen lo tiran. O sea, esto en un examen lo tiran. Es que no sé qué hacer con este tráfico, tío. O sea, es que es puto desesperante. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, copia de tráfico. En visual, aproximando a la 3-2 derecha, unas 5 millas por delante de usted. Es un Airbus 320 Neo de la compañía Iberia. Céntricas, Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, mirando fuera. Dime, Torre. Aproximación, hemos estrellado. Gracias por servicio. El Gate 6 necesita plan de vuelo local. ¿Le salgo por contingencia? Espera, repíteme, porfa. Sí, el Airbus 2 Golf en la puerta número 12, en la puerta número 6, perdón, está para pruebas locales. ¿Le doy rumbo de pista y ascenso a 1-3000 o cómo? Negativo, dale la salida Bardi 6 Lima y que espere vectores. Copiado, pues Bardi 6 Lima, posterior vectorización. Gracias, Santi, hasta luego. Casa 321, aproximación, repita. Vale, ya la han tirado, tío, menos mal. Puto desastre de Iberia, macho. Joder, la madre le parió. Madrid, buenas, de nuevo, del Casa 321. Casa 321, Madrid, buenas. Sí, pues si pudiera ser vectores para 32 izquierda vías BIN. Recibido, 32 izquierda vías BIN, ¿me confirma? Confirma, 321. Casa 321 recibido, vire por su derecha 100, mantenga 8.000 pies por el momento. 100, mantenemos 8.000, casa 321. Es que es puto desesperante, tío. O sea, hay cosas en Ibao, tío, que dices, joder, macho, mira que lo intento ayudar, pero es que no es capaz de seguir. O sea, vamos a ver, si no eres capaz de seguir un ILS con un 320 Neo, ¿qué haces metiéndote en Madrid? O sea, hay un mínimo, tío, o sea, un mínimo. O sea, no te pido que ya me hagas una espera bien, que ya eso ya es, joder, es un mínimo, pero, tío, un ILS, o sea, ¿qué haces metiéndote en Madrid sin saber hacer ILS? La madre que le parió, tío. Joder, macho. Ay, la puta hostia que me parió, tío. Eco Charlie, Alfa Sierra Charlie, Torre 18155. El tráfico precedente parece ser que afortunadamente lo han tirado. Algo peor, 1815, Eco Charlie, Alfa Sierra Charlie, gracias. Algo peor. Me lo estoy imaginando. Se ha estrellado. Con la parte de memes. Se ha tenido que estrellar. Se ha estrellado. Se ha estrellado. Algo peor dice. Joder, qué desastre, la madre me parió, tío. Speed before 5 Echo Mike, monitor Unicorn 22 SMLA. Hand off requested. Speed before 5 Echo Mike, don't flash, bye bye. Isar 173 pesado, Unicorn 22-8, hasta luego. Madre mía, tío. Yo qué sé. Muchas gracias, Santi. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, José. La madre que me parió, tío. La madre que me parió. Muy buena, madre. Aproximación. Iberia de 4 Romeo Foxtrot. Salida 3 a izquierda. Vía toma 5 Lima. Iberia 3, 4 Romeo Foxtrot. Buenas. Identificado en salida. Suba a nivel de vuelo 240. Conflict. Hacemos 240. Iberia 4 Romeo Foxtrot. La torre. La salida, bien, ¿no? La está pegando, pero bien. Casa 321, vire por su derecha 140, descenso 6.000 pies. 140, 6.000, casa 321. Incoming chat message. Madrid, aproximación, muy buenas. Airbus 2 Golf, transferidos de torre. Eso ahorita hemos puesto en marcha. Incoming chat message. Airbus 2 Golf, confirme posición, por favor. Incoming chat message. En el stand 2-1, Airbus 2 Golf. ¿Cómo? Airbus 2 Golf está llamando a aproximación. Llame torre, frecuencia 18155.
torre nos transfirió a usted, nos dijo que iba a cerrar ya la dependencia. Ah, recibido, vale. Gracias, ahora le llamo. Joder, macho, lo que me faltaba. Abierto torre. Hand off requested. Vale, o sea que encima tengo que llevar yo Madrid torre. Qué bien. Hand off requested. Vale. Hand off requested. Hand off requested. Joder, me está pasando todos los tráficos, básicamente. Qué bien. Iberia 150 Madrid. 3625. Eribiza 150 Madrid. Madrid, adelante. Eribiza 150 identificado en salida, suba a nivel de vuelo 240. Ascendemos para 240. Gracias, changas. Vale, frustrada. Se veía venir. Madrid, buenas, Iberia 30, Charlie Mike, en la pista 36, derecha, listo, Charlie. Iberia 30, Charlie Mike, Pinarte Romeo, viento 170 grados, 4 nudos, 36, derecha, autorizado a despegar. Pinarte Romeo, 36, derecha, autorizado a despegar, Iberia 30, Charlie Mike. Madrid, aproximación, Iberia 30, Foxtrot Whiskey, en la puerta 36. 2, información Bravo QNH 1021, listo, puesta en marcha y retroceso. Iberia 30, Foxtrot Whiskey, recibido, puesta en marcha y retroceso, aprobado, encarando al sur. Puesta en marcha y retroceso, aprobado, encarando al sur, Iberia 30, Foxtrot Whiskey. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, Madrid. Madre, Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, publicada. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, recibido, publicada, suba 5000 pies. Publicado 5000, Eco Charlie Alfa Sierra Charlie. Casa 321, derecha, directo a Svin. Derecha a Svin, casa 321. Iberia 34, Romeo Foxtrot, vuele directo a Villatobas. Directo a Villatobas, 34, Romeo Foxtrot. Así es, approach, Vietnam Ryanair 21 Alpha, runway to the left, ready for departure. Ryanair 21 Alpha, Villatobas 5 Lima, winds 170 degrees, 4 knots, runway 36 left, clear for takeoff. Iberia 30, Charlie Mike, responda modo Charlie. Respondemos Charlie, Iberia 30, Charlie Mike. Approach All Nippon 103 with you, flight level 190 out of 170. Hana 1048, hello sir, identified, flight level 190, continue descent 170 for the moment. La restricción de Ávila, hoy no me la fumo, ¿vale? Importante. Venga, vamos a ver a Mario. Mayday, Madrid, aproximación. Iberia 30, Charlie Mike, salida 36, derecha, fallo de motor 1. Iberia 30, Charlie Mike, recibido Mayday, fallo de motor 1. Continúa ascenso 6000 pies. Continuamos ascenso 6000 pies. Iberia 30, Charlie Mike, y requeriríamos vectores para volver a Madrid. Iberia 30, Charlie Mike, recibido. Vire por la derecha, rumbo 090. Corrección, mantenga por el momento salida, ascenso 6000 pies y le doy vectores a lo antes posible. Mantenemos salida y ascendemos 6000 pies. Iberia 30, Charlie Mike. Cocharlie Alfa Sierra Mike, incorpore esperas publicadas en Rofix. Esperas en Rofix, Cocharlie Alfa Sierra Charlie. Iberia 30 Charlie Mike, pista disponible 32 izquierda, 32 derecha, intenciones y cuando puedas, personas a bordo, autonomía y si tienes mercancías peligrosas. Un segundo, tengo una emergencia. Pues la 36 izquierda mismo, la que le vaya mejor, y le damos información en un minuto. Mantén. Iberia 30 Charlie Mike, confirme 36 izquierda, disponible para aterrizaje 32 derecha, 32 izquierda. Disculpe, 3-2 izquierda. Iberia 30 Charima y recibido. 3-2 izquierda. Continúa ascenso 6000 pies. Continuamos ascenso 6000 pies. Iberia 30 Charima. Casa 3-2-1, debido a emergencia en curso, prepara ILS Zulu 3-2 derecha, posterior a Svin. 3-2 derecha, atrás a Svin. Casa 3-2-1. Iberia 34 Romeo Foxtrot, Madrid Radar 133755. 133755, muchas gracias por su control, Santi, adiós. Ana 1048, continue descent, fly level 140 transition, expect runway 3 to right due an emergency on course.
Casa 321, Libras Bin, derecha 290, descenso 5000, autorizado ILS Zulu 32 derecha. ¿Me confirma, nos vectoriza o conseguimos, continuamos con ILS Zulu 32 derecha? Casa 321, librando Asbin 290, como vector de recorte, descenso 5000, a ILS Zulu 32 derecha. Atrás Asbin 290, 5000, recorte para 32 derecha, casa 321. Madrid, Airbus 2 Gol, demora para rodaje. Airbus 2 Gol, 5 minutos para la copia. Copio, no, pero lo confirmo que tenemos ya copia de torre, sería solo rodaje. Airbus 2 Gol, confirme la pista que le haya autorizado el anterior controlador. Sería 3-6 izquierda, Bardi 5 Lima. Airbus 2 Gol, recibido Bardi 5 Lima. 3-2 izquierda, corrección 3-6 izquierda, ruede Mike al norte, Mike Zulu Romeo. Mike al norte, Mike Zulu Romeo, Airbus 2 Gol. Iberia 3-0 Charlie Mike, vire derecha rumbo 1-4-0. Derecha 1-4-0, Iberia 3-0 Charlie Mike. Y otro que se cuenta por debajo de la mínima. Iberia 3-0 Charlie Mike, ¿tiene contacto visual con el terreno? Afirma, contacto visual con el terreno. Disculpe porque no subimos. Ya, pero es que si no sube tienen que asegurar un mínimo régimen de ascenso con motor inoperativo de 2,5 grados, hay que decirte. Approach, can you confirm the approach and transition for 1048? Ana, 1048, expect ILS Zulu approach runway 3 to right and expect vectors after Tobek. Thank you, direct Tobek for Nippon 1048. Nippon 1048, continue descend 6000. QNH 1021. 6000, copy the QNH, only phone 1-2. Ibiza 150, Madrid Radar 123-755. Radar, dime que no te había copiado, perdona. Sí, decimal 5, thank you. Espérame. Vale, el Eco Alfa Sierra está llegando por Terce, está preguntando si le puedes dar la izquierda. Negativo, debido a emergencia 3-2 izquierda está ocupada, ¿vale? Recibido, gracias. Todos los tráficos 3-2 derecha. El Nipol 1048, reduce speed 220 knots. 220 knots for only phone 1-2. Ryanair 3-1 Alfa Madrid. Ryanair 3-1 Alfa Madrid. Ryanair 3-1 Alfa. Ryanair 3-1 Alfa identified on depart to climb flight level 240. Alfa 2, Ryanair 3-1 Alfa. Iberia 3-0 Charlie Mike, cuando pueda, personas a bordo, autonomía y si tiene materiales peligrosos. Eso le íbamos a decir, tenemos autonomía 1 hora y media, aproximadamente 180 personas a bordo y no llevamos materiales peligrosos. Iberia 3-0 Charlie Mike, y para la información, hemos conseguido apagar el motor, de momento el motor está inoperativo. Iberia 3-0 Charlie Mike, recibido 1 hora y media, 180 personas a bordo sin materiales peligrosos. Puede virar ya por su izquierda 170. Firma izquierda 170, derecho. Negativo, disculpe, 170 por la derecha. Derecha 170, Iberia 30, Charlie Mike. Alcanzando 3 es izquierda, listo, salida, Airbus 2 Gol. Airbus 2 Gol, Bardi 6 Lima, pista 36 izquierda, viento 170 grados 4 nudos, autorizado a despegar. Autorizado a despegar 36 izquierda, Bardi 6 Lima, Airbus 2 Gol. Para el approach, buenas tardes. Airbus Cover 831, request clearance as pilot. Information Bravo. Air Portugal 831, due an emergency on course, delay on startups, 10 minutes. Roger.
Matrimonio Riviera 0440 en el 350, listos para copiar Bilbao. Iberia 040, muy buenas, debido a emergencia en curso, demora de salidas 10 minutos, es número 2 para la copia. Copia. Iberia 3-0 Charlie Mike, ¿aceptaría interceptar la milla 6 del localizador de la 3-2 izquierda? Sin problema, Iberia 3-0 Charlie Mike. Iberia 3-0 Charlie Mike, recibido izquierda 2-0-0. Confirma, derecha 2-0-0. Pues disculpe, derecha efectivamente, derecha 2-0-0. Tío, bueno, tío. Derecha 2-0-0, Iberia 3-0 Charlie Mike. Ryanair Chihuahua Alpha Madrid, Radar 123-755. 123 decimales 755, Ryan 215, thank you, bye. Hand off requested. Iberia 36 Whiskey Lima, confirme. Yes, sir, we have position 358-321 information. Bravo, D2 Alpha, please destination Palma, Iberespress 36 Whiskey Lima, buenas tardes. Iberespress 36 Whiskey Lima, due emergency on course for the moment and minutes of delay, your number 34, copy, break, break. Iberia 30 Foxtrot Whiskey, ¿listo rodar? Afirma, Iberia 30 Foxtrot Whiskey. Iberia 30 Foxtrot Whiskey, rodar, punto espera la 36 derecha, vía Delta Sierra, no, Mike al norte, November Yankee. Rodamos punto la espera de la 36 derecha, vía Delta Sierra, Mike, November y Yankee, Iberia 30 Foxtrot Whiskey. Bueno, Charlie Alfa Alfa Sierra Super en el 200. Última estación llamando, repita. Eco Charlie Alfa Alfa Sierra Super hacia Nosco. Eco Charlie Alfa Sierra Sierra, muy buenas. En contacto radar, nivel de vuelo 200. Descienda para 140, transición. 140, transición. Eco Charlie Alfa Alfa Sierra Super. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, posterior Reofix, vuele Tobec, prepara ILS Zulu 3-2 derecha, debido a emergencia en curso. Posterior Reofix, Tobec y esperamos ahí. Derecha, Eco Charlie Alfa Sierra Charlie. All Nippon 104A, reduce speed to 20 knots. 200 or 220 for All Nippon 104? All Nippon 104A, 220 knots. We are already at 220 indicated, 104. Casa 321, viento 170 grados, 4 nudos, pista 32 derecha, autorizado a aterrizar. Al aire, casa 321. Casa 321, recibido, publicada, 6.000 pies. Publicada, 6.000, casa 321. Iberia 30, Charlie Mike, vire derecha, 300 grados, vector final autorizado, ILS Zulu, 3-2 derecha. Derecha 300 y autorizado si el este es Zulu 32 derecha, Iberia 30 Charlie Mike. Iberia 30 Charlie Mike, puede descender ya 5.000 pies. Descendemos 5.000, Iberia 30 Charlie Mike. Madrid, muy buenas, Flyan 187 Lima, 7 millas fuera de Toledo. Flyan 187 Lima, buenas, en contacto radar 150 posterior Toledo, vuele Tobec, prepare el este Zulu 32 derecha, debido a emergencia en curso. Preparamos 3-2 derecha, posterior Toledo a Tobec, Flyer 187 Lima. Aproximación, me confirma 3-2 derecha para el Iberia 3-0 Charlie Mike. Iberia 3-0 Charlie Mike, disculpe, 3-2 izquierda, 3-2 izquierda, mantenga el vector final que le había dado. 3-2 izquierda, Iberia 3-0 Charlie Mike. Iberia 3-0 Charlie Mike puede descender ya para 4.000 pies. Extendemos 4.000, Iberia 3-0 Charlie. Ana 104A, lift Tobec, heading 050, inicia el vector. 0504, only Nippon 1248. Ana Nippon 1048, descend 5000. 5000 for only Nippon 1248. Venga. Ya más o menos lo tengo. No son límite de autorización, Eco Charlie, alfa, alfa, sierra. Eco Charlie Alfa Alfa Sierra recibido, reduzca 220 posterior Nosco y continúe Asbin. Prepare 3-2 derecha. 220 posterior Nosco Asbin y 32 derecha, Eco Charlie Alfa Alfa Sierra.
Y el coche Alfa Alfa Sierra puede descender ya para 6.000 pies, QNH 1021. 6.001 coche Charlie Alfa Alfa Sierra. Airbus 2 Golf, vuele directo a Navas. Directo a Navas, Airbus 2 Golf, y le informo que nos gustaría realizar esperas públicas sobre Rofix. Airbus 2 Golf. Airbus 2 Golf, en ese caso, anule última transmisión, vuele directo a Rofix, incorpórese publicada. Por el momento, mantenga 120 la publicada. Copiado, pues volamos Rofix, mantenemos 120 y entramos en esperas publicadas, Airbus 2 Golf. Flyan 187 Lima, puede continuar descenso para 10.000 pies, QNH 1021. Descenso para 10.000 pies, QNH 1021, Flyan 187 Lima. Ana 1048, turn left, heading 340, final vector, clear, ILS approach, 3 to right. Left 340, clear ILS, 3 to right, Nippon 135. Ya, qué mal ese vector, tío. Muy mal. Madre Iberia 0440 nos confirma demora estimada desde este momento para autorización. Pues por el momento, demora estimada 5 minutos más. Es el número 2 en la copia. Le llamaré. Iberia 30 Charlie Mai, viento 170 grados 4 nudos, pista 32 izquierda, autorizado a aterrizar. 3-2 izquierda, autorizados para aterrizar, Iberia 3-0, Charlie Mai. All Nippon 1048, new final vector 290. 290 for All Nippon 1048. Flyan 187 Lima, vuele directo a Tobec. En activo, no tengo capacidad de hacer nada, Flyan 187 Lima. Flyan 187 Lima, recibido izquierda, rumbo 060. Izquierda 060, Flyan 187 Lima. El Casa 321 intentaba hacerme la misma, tío. Pero está la publicada, no le toca por vectores. O sea que si no la sigue, ¿qué quieres que te diga? Sé que sería fallo, pero claro, es que joder, macho. Alcanzando nuestro límite de autorización, Charlie Alfa Alfa Sierra. Corrección, Charlie Alfa Sierra Charlie. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, libre Tobec, izquierda 050. 050, posterior Tobec, Eco Charlie Alfa Sierra Charlie. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, puede virar ya para 050, debido a tráfico. Viramos ya 050, Eco Charlie Alfa Sierra Charlie. Venga, pues 3-2 izquierda bloqueada de momento por la emergencia. Hasta que sepamos nueva esta. No, mi fallo no fue de Certified. Flyan 187 Lima, continúa descenso 8.000 pies. Descenso 8.000 pies, Flyan 187 Lima. Madrid, el Casa 321, ¿nos puede dar un vector a Tobec? Casa 321, afirma, vira izquierda inicialmente 150. 150, estamos con la pública de la 32 derecha, Casa 321. Casa 321, recibido. Airbus 2 Golf puede descender sobre la espera en Rofix para 8.000 pies, QNH 1021. 1021, descenso sobre la espera 8000, Cochari Alfa Sierra Chal, izquierda rumbo norte, autorizado ILS Zulu, 3-2 derecha. Bloqueado. Cochari Alfa Sierra Chal, izquierda rumbo norte, autorizado ILS Zulu, 3-2 derecha. Número 2, el precedente, la milla 8. Norte, autorizado a la derecha, Cochari Alfa Sierra Charlie. Eco Charlie, corrección, Iberia 30 Charlie Mike, confirma emergencia finalizada. Afirma, emergencia finalizada, por el momento vamos a mantener posición de llamo. Iberia 30 Charlie Mike, recibido. 1-2-4, establish 3-2-right.
Only point 1048, wind is 1704 knots, runway 32 right, clear, for, clear to land. Clear to land, 32 right, only point 1. Casa 321, pista 32 izquierda disponible de nuevo. La izquierda, si es posible, casa 321. Copiado la izquierda. Flyan 187 Lima, prepare ILS Zulu 32 izquierda. Preparamos 32 izquierda, Flyan 187 Lima. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, posterior a Sbin, derecha 290, descenso 5000, autorizado ILS Zulu 32 derecha. Eco Charlie Alfa Alfa Sierra. Vale, vamos con la Charlie Mike, requeriríamos rodar algún remoto de la C47. Iberia 30 Charlie Mike, rueda 327, vía Lima 4, Eco Alfa e interior. Al 327, vía Lima 4 y Eco Alfa e interior. Iberia 30 Charlie Mike. ¿Podéis Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, request? Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, repita. Hemos escuchado que está disponible a 32 izquierdas. Solicitaremos si es posible entrar visual para esta. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, recibido. Si tiene contacto visual con la 32 izquierda, está autorizado desplazamiento lateral. Autorizado desplazamiento lateral a 32 izquierda, Eco Charlie Alfa Sierra Charlie. Venga, os otra de las cosas que. Iberia 30 Foxtrot Whiskey, lista salida. Iberia 30 Foxtrot Whiskey, entre mantenga 36 derecha. Hay tráfico de la FECTA, no puedo autorizar la salida. Mantener 36 derecha, Iberia 30 por el embudo. Vamos a dar ya la autorización al Air Portugal, ¿vale? Air Portugal 831 Madrid, ready to copy. Madrid, ready to copy. Air Portugal 831. Air Portugal 831, clear destination via Villatobas 5 Lima departure, runway 36 left, climb initially 13,000 feet, QNH 1021, squawk 2613. Well, clear to final destination via Tobas 1X via runway 36 left for departure. Canadian 2613, Portugal 831. El Portugal 831, negative, sir. Break, break. Casa 321, ayuda al tráfico, izquierda 1, corrección, derecha 180. Derecha 180, casa 321. Flyan 187 Lima, descenso 5000 pies. Descenso 5000 pies, Flyan 187 Lima. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, viento 170 grados 4 nudos, pista 32 izquierda, autorizado a aterrizar. Un minuto. El Portugal 831, Villatobas 5 Lima departure, 5 Lima, runway 36 left, QNH 1021 and squawk 2613. Tobas 5, I don't understand the departure. Villatobas, Víctor Tango Bravo, 5 Lima. Víctor Tango Bravo, 5 Lima, okay, thank you. And Air Portugal 831, confirm squawk and QNH, please. QNH 2021, squawk code 2613. Air Portugal 831, repack is correct. Thank you. Madrid Airbus 2 Gol, pam 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 pam, 3-5 piloto autico, vimos el resto del vuelo. Airbus 2 Gol, no se le ha copiado el pam pam, por favor repita motivos. Sí, tenemos un fallo en el piloto automático, iremos el manual el resto del vuelo. Airbus 2 Gol recibido pam pam, por el momento viré por su izquierda 200. Gracias, Jesús. Si es posible, desearíamos ir en espera. Se pasa unas veces y le llamamos. El bus del gol recibido, confirme cuando listo iniciar aproximación. Copio, le llamaremos el bus del gol. 3 to right, back here, don't kill the 4. Nippon 1048, welcome to Madrid Barajas, taxi to terminal 4 satellite via Kilo Charlie, Mike to the north, gate 14, stand at your own discretion. Kilo Charlie, Mike, north 14, to stand at discretion for only Nippon 1048.
Iberia 30 Foxtrot Whisky, viento 170 grados 4 nudos, pista 36 derecha, autorizado a despegar con la Pinar 3 Romeo. ¿Quién ha sido? 29 Pilot. Autorizado a despegar, pista 36 derecha con la Pinar 3 Romeo, Iberia 30 Foxtrot Whisky. Casa 321 izquierda directo Tobec. Izquierda Tobec, casa 321. Airbus Dolgol puede descender sobre la espera 7000. Madre mía. El Iberia. Iberia 0440, ready to copy. 4327. Iberia 0440, ready to copy. Afirma. Iberia 0440, aprobado. Vuelo a Bilbao, salida Somos Sierra 5, Lima 36 izquierda. Asiento anda inicialmente 13000 pies, QNH 1021, responda 0042. Bilbao 36 izquierda, Somos Sierra 5, Lima inicial 13000, QNH 1021, responder 0042. Iberia 0440. Iberia 0440, colación correcta. Vale, frustrada de Álvaro. Listo, puesta en marcha y retroceso 440. Aprobado encarando al sur. 440. Frustrada 3-2 izquierdas, plan de instrucción, se me salga Alfa Sierra Charlie. Cochari Alfa Sierra Charlie, ¿podría seguir la publicada con ascenso para 5000 pies? No tengo la publicada a la izquierda, en tal caso a la derecha podríamos seguir Cochari Alfa Sierra Charlie. Cochari Alfa Sierra Charlie, recibido en ese caso, cambie publicada a la derecha y ascenso 6000 pies. 6000 publicada a la derecha, escucharle al Fasierra Charlie. Madre, buenas tardes. Y el Express 39 Golf Juliet, estamos en el 386 con Charlie, nivel 21, un 320 a Fuerteventura. Listo, es copiar. Iberia Express 39 Golf Juliet, buenas. Estoy tardando en dar autorizaciones. Es usted número ahora mismo 2 para la copia. Le llamaré cuando pueda. Recibido. Eco Charlie Alfa Sierra, viento 170 grados 4 nudos, pista 32 derecha, autorizado a aterrizar. 32 derecha, autorizado para aterrizar, Eco Charlie Alfa Sierra. Flyan 187 Lima, vira izquierda rumbo norte, autorizado a ILS Zulu, 32 izquierda, mantenga 5000 por el momento. Mantenemos 5000, viramos rumbo norte, autorizado ILS 32 izquierda, Flyan 187 Lima. Casa 321 puede descender 5000. 5000, casa 321. Listo, aproximación Airbus 2 Golf. Airbus 2 Golf recibido. Mantenga presente rumbo posterior RO fix, descenso para 6000 pies. Presente rumbo posterior RO fix, 6000 pies. Y Airbus Golf, ¿y nos podría decir la pista ya? Airbus 2 Golf, prepare ILS Zulu 3-2 derecha para prioridad. ILS Zulu 3-2 derecha, Airbus 2 Golf. Vale, es un pan de un autopilot, o sea, está volando en manual. No es un... Madrid, ready for pushback and startup, el Portugal A31. El Portugal A31, pushback and startup approved, facing north. Vale, este es el siguiente. Pushback and startup, facing north, approved. Vale. Iberia 36 Whisky Lima, Madrid, ¿listo a copiar? Hello, yes, we are. Request 36 left, if able. Request 36 Whiskey Lima. Iberia 36 Whiskey Lima, Fernando departure, the runway 36 right. Is possible for you? Roger, we'll take it 36 right. Request 36 Whiskey Lima. Flyan 187 Lima, descenda ya 4000 pies. Descenso 4000 pies, Flyan 187 Lima. Iberia 30 Foxtrot Whiskey identificado en salida, suba a nivel de vuelo 240. Subimos nivel de vuelo 240, Iberia 30 Foxtrot Whisky. Airbus Dol Golf vuele por su izquierda rumbo 090. Izquierda 090, Airbus Dol Golf. Iberia 36 Whisky Lima, clear destination, Vallenando 2 Romeo Departure, runway 36 right. Climb initially 13,000 feet, QNH 1021, squawk 0054. Palmanando 2 Romeo Navi 36 right, QNH 1021, initial 13,000 squawk 0054, Airbus Express 36 Whiskey Lima.
Iberia Express 36 Whiskey Lima, readback is correct. Break, break. Casa 321, libreto Beck izquierda, rumbo norte, autorizado ILS Zulu 32 izquierda, con descenso ya para 4000. Codec 360, 4000, autorizado ILS Zulu 32 izquierda, casa 320. Iberia 0440, ruede punto espera 36 izquierda, vía Delta y Romeo. Delta Romeo 36 izquierda, Bonin, corrección, Iberia 0440. El coche Charlie Alfa Sierra Charlie estaría listo para volver a iniciar aproximación. Estaríamos listos, el coche Charlie Alfa Sierra Charlie. Coche Charlie Alfa Sierra Charlie, vir izquierda rumbo 150. Izquierda 150, coche Charlie Alfa Sierra Charlie. Vector Fusion Start, Iberia Express 36 Whiskey Lima. Iberia 36 Whiskey Lima, pushback and startup approved facing south. Incoming chat message. Establecido, sí, LS32 izquierda, Flyer 187 Lima. Flyer 17, corrección 187 Lima, mantenga por el momento 180 hasta la milla 9 y 160 hasta la 4. 180 hasta la 9, 160 hasta la 4, Flyer 187 Lima. Casa 321 será número 2 en aproximación. El precedente se encuentra ahora mismo en la milla 10. Velocidades 180 hasta la 9, 160 hasta la 4. 180 hasta la 9, 160 hasta la 4. A la vista de Anticas, casa 321. Ruta, dime, perdona, es que tengo un follón entre pampan y emergencias. Nada, tranquilo. Molec desde el este me pide la izquierda. Está activa ya, ¿no? Sí, ya tenemos la 3-2 izquierda activa. Se me olvidó pasártelo. Vale, perfecto, gracias. Las Station Calling siguen. Eco Charlie Alfa Alfa Sierra Super. Enfrustada 3-2 derecha. Eco Charlie Alfa Sierra Sierra. Corrección, Eco Charlie Alfa Alfa Sierra recibido publicada 6000 pies. Ya me listo para iniciar nueva aproximación. Publicada 6 y listo, Eco Alfa Sierra. Eco Charlie Alfa Alfa Sierra recibido. Espere vectores, le llamo. Airbus Dol Golf, vire izquierda rumbo 030, vector inicial para la 3-2 derecha. Izquierda 030 y nos confirma 3-2 derecha, Airbus 2. Airbus Dol Golf, si lo desea también está disponible la 3-2 izquierda, aunque sería número 3 en aproximación. La 3-2 derecha no tiene tráfico. Pues 3-2 derecha, Airbus 2. Airbus Dol Golf recibido, continua aproximación a la 3-2 derecha, izquierda 030, descenso para 5000 pies. 5.000 pies, 030 y el SZ-Zulu 3-2 derecha, Airbus 2. Madrid, Eco Charlie Alfa Sierra Charlie. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, Madrid. Madrid, con visual de 4 vientos solicitaremos si es posible entrar en 4 vientos vía el circuito. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, recibido, incorpore ese viento en cola izquierda pista 27, llame para librar los 5.000 para cerrar el IFR. Nos comprobamos circuito izquierda pista 27 y llamamos para 5000 coche Alfa Sierra Charlie. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie, copie meteorología en 4 vientos. Viento 270 grados, 4 nudos, cabo K, temperatura 11 grados, rocío 04, QNH 1021. 1021, copia de información, gracias. Eco Charlie Alfa Sierra Charlie. Flyan 187 Lima, viento 170 grados, 4 nudos, pista 32 izquierda, autorizado a aterrizar. Autorizado para aterrizar, pista 3-2 izquierda, Flyer 187 Lima. Listo, salida Iberia 0440. Iberia 0440, somos Sierra 5 Lima, pista, viento 170 grados, 4 nudos, autorizado a despegar 3-2, corrección 3-6 izquierda. Somos Sierra 5 Lima, autorizado a despegar 3-6 izquierda, Iberia 0440. 5, bajar, escucharle Alfa Sierra Charlie. Cochari Alfa Sierra Charlie, recibido, plan de vuelo instrumental cerrado, llame para base final. Estamos arriba del circuito, estamos listos, base final, Cochari Alfa Sierra Charlie. Cochari Alfa Sierra Charlie, recibido, viento 4 vientos, 270 grados, 4 nudos, pista 27, autorizado a aterrizar. Entonces, para aterrizar 27, Cochari Alfa Sierra Charlie. Airbus Dol Golf, vira izquierda rumbo norte, autorizado ILS Zulu 3-2 derecha, vector final. Izquierda rumbo norte, autorizado ILS Zulu 3-2 derecha, Airbus Golf. Iberia Express 3-9 Golf Juliet, ¿listo copiar? Listo copiar, 3-9 Golf Juliet.
Iberexpress 39 Golf Juliet autorizado a Fuerteventura, salida Cáceres 5 Lima, 36 izquierda, inicial de 13000 pies, QNH 1021, responda 4514. Pues autorizadas a Fuerteventura, Cáceres 5 Lima, 13000, 1021, 4514, Iberexpress 39 Golf Juliet. Iberexpress 39 Golf Juliet, colación correcta. Brake, brake, fly on, 187 Lima, en la medida de lo posible, libre primera a la izquierda. Liberaremos en la medida de lo posible la primera a la izquierda, fly on, 187 Lima. Casa 321, espere tardía. Eco Charlie, Alfa, Sierra Charlie, ¿puede virar ya por la izquierda directo Tobek? ¿Confirma para Eco Charlie, Alfa, Alfa, Sierra? Sí, disculpe, Cochali Alfa Alfa Sierra, puede virar ya por la izquierda directo Tobek para el recorte. Izquierda Tobek, ¿entiendes que no va a la izquierda? Cochali Alfa Alfa Sierra. Esa firma, por el momento mantenga 6000 pies. 6000 directo Tobek, Cochali Alfa Alfa Sierra. Whisky, mantenemos nivel de vuelo 240. Última estación llamando, pase torre, corrección, radar 133755, hasta luego. Hand off approved. Radar 133 decimal 755, buen servicio y hasta luego, Iberia 30 Foxtrot Whisky. Casa 321, viento 170 grados, 4 nudos, 32 izquierda, autorizado a aterrizar. Publicada 32 izquierda, casa 321. Casa 321, publicada, 5000 pies. 5000, casa 321. Lima 7 de la 32 izquierda, libre, flyer 187 Lima. Flyan 17, corrección 187 Lima y confirme el rodaje, ¿a qué están? 159, carga, Flyan 187 Lima. Flyan 187 Lima, recibe a carga vía Alfa al Sur. Alfa al Sur 159, Flyan 187 Lima. Report Axia, Iberia 36 Lima, 36 Right. Iberia 36 Whiskey Lima, taxi to holding point, runway 36 Right, vía Delta India. Tierra, Mike to the North, November Yankee. Taxi Holding Point, runway 365 via Delta India, Sierra, Mike, November Yankee. Everest 36 Whiskey Lima. Madrid, 321. Casa 321, Madrid. Profix visual para tomar en Getafe, ya toma final, casa 321. Casa 321, recibido visual a Rofix, me confirma, ¿tiene el terreno a la vista? Sí, le confirmo, tras Rofix, completar en visual en Getafe. Copiada, pues por el momento siga publicada 5000 pies, llame en las inmediaciones de Rofix para cerrar IFR. Aviso, casa 321. Airbus Dolgol, viento 170 grados, 4 nudos, 3-2 de derecha, autorizado a aterrizar. Autorizado a aterrizar, 3-2 de derecha, Airbus Dolgol. Vale, creo que ya no hay más copias, o sea que bien. Buenas noches, Vueling 5082, estamos a 2 millas de aduxo, descendiendo para 240 con usted. Vueling 5082, buenas, en contacto, radar 250, puede descender ya para 140, transición, espere ILS Zulu 32 izquierda. Descendemos para 140, esperamos ILS Zulu 32 izquierda, Vueling 5082. Iberia 0440, identificado en salida, 10.000 pies, suba a nivel de vuelo 240. Hostias, qué ruido. Madrid approach, ready to taxi. Portugal 831. El Portugal 831, taxi to holding point, runway 36 left, via Whiskey, Delta, Romeo. Clear to holding point, runway 36 left, via Whiskey, Delta, Romeo, Portugal 831. Eco Charlie Alfa Alfa Sierra puede continuar descenso para 5000 pies. 5000 Eco Charlie Alfa Alfa Sierra. Ruta, no sé si tenías algo pendiente. Buenas noches. No, era solo de la pista nada más. Alfa en el 520, vale, listo, copia. Última estación llamando, repita indicativo. Iberia 22 Alfa en el 520. Iberia 22 Alfa, recibido número 1 para la copia, le llamo. Eco Charlie Alfa Alfa Sierra, ¿aceptaría ILS 32 izquierda milla 6? Por nosotros perfecto, Eco Charlie Alfa Alfa Sierra. Eco Charlie Alfa Alfa Sierra, recibido.
Iberia 22 Alfa, plan de vuelo instrumental a Palma aprobado. Salida será Nando 2 Romeo, pista 36 derecha. Inicial de 13000 pies, QNH 1021, responda 0050. Autorizados a Palma vía Nando 2 Romeo, pista activa 36 derecha, QNH 1021 y respondemos en 0050, Iberia 22 Alfa. Iberia 22 Alfa, colación correcta. Te están frustrado, ¿verdad? Correcto. Frustrada, publicada 32 derecha, Airbus 2 Gol. Airbus 2 Gol recibido, frustrada, publicada 32 derecha, ascenso 6000 pies. 6000 Airbus 2 Gol. Cochali Alfa, Alfa Sierra, izquierda 090, vector inicial. Izquierda al este, Cochali Alfa, Alfa Sierra. Muchas gracias por esos followers, Jorge. Bye, Jesuyo. Muchísimas gracias, gente. No puedo leer el chat, es imposible. Ahora ya me estoy empezando a quedar un poco más tranquilo, pero había un momento que ha sido como... Y encima con la torre, ¿sabes? Qué locura. Oye, ¿cómo está Madrid a todo esto? Alfa listos para puesta en marcha y retroceso. Iberia 22 Alfa, puesta en marcha y retroceso aprobada, encarando al norte. Exclamación concentrada, sí, sí, tal cual, ¿eh? Al norte, Iberia 22 Alfa, gracias. Madrid 16 inbound, 22 salidas. Madrid, qué bien. Casa 321. Casa 321, Madrid. Llegando a Rofix, congelada a la vista para completar visual a la 05, si es posible. Casa 321 recibido, condiciones visuales, plan de vuelo instrumental cerrado, posterior ROFIX, incorpórese final ya de la 05 directa, si lo desea. Copiaremos una gota para final de la 2, corrección de la 5, casa 321. Airbus 2 Golf, Madrid. Airbus 2. Sí, Airbus 2 Golf, era para confirmar si se ya con problemas de autopilot, por si podía seguir la publicada. Creo que tenemos ya el autopilot medio arreglado y estamos intentando la publicada de Airbus 2 Gol. Airbus 2 Gol recibido, confirma cancelar el PAN-PAN. Afirmo, cancelamos PAN-PAN, Airbus 2 Gol. Airbus 2 Gol recibido, break break, Boeing 5082, continúe descenso para 6000 pies, QNH 1021. Descendemos 6000 pies, QNH 1021. Ay, control. Dios mío. Eco Charlie, Alfa, Alfa, Sierra, izquierda 050. Izquierda 050, Eco Charlie, Alfa, Alfa, Sierra. Y Eco Charlie, Alfa, Alfa, Sierra, puede continuar descenso 4000 pies. 4000, Eco Charlie, Alfa, Alfa, Sierra. Joder, vaya, vaya clase me habéis metido, cabrones. No te desapago los pasos puestos, Ryan, muchos y Lima. Muchísimas gracias por este intento, muchos, Santi. Hasta la próxima. Hasta luego, buena tarde. Airbus 2 Gol, listos a aproximación. Si pudiese ser dirigirnos ya al local. El bus gol recibido, izquierda 230. ¿Ves? Hoy no me meto en la mínima, ¿eh? Hoy no me meto, gente. Hoy no doy vectores a 270. Que esto es como Liberia. Aquí es donde me pidió vectores y le dije 270. Hoy no me pilla, Mario. Bien visto, Mario. Gracias por hacerme esa práctica. Y también Álvaro por hacerme el visual desde cuatro, o sea, el Zulu desde cuatro vientos. Cocharlie Alfa, Alfa, Sierra, izquierda rumbo norte, autorizado ILS Zulu 32 de izquierda. Izquierda al norte, autorizado 32 izquierda, Eco Charlie, Alfa, Alfa, Sierra. Madrid, Airbus 2 Golf, nos confirma la pista de nada. Airbus 2 Golf, espere 3-2 izquierda. 3-2 izquierda, Airbus 2 Golf. Iberia 0440 para más alto, monitorizo Unicom 28, hasta luego. Hasta luego, gracias. Vamos a marchar de retroceso, Iberia Express 39 Golf Juliet. Iberia Express 39 Golf Juliet, aprobado al sur. Al sur, gracias. Sí, de Mario hay que esperarse lo que sea. Hay que esperarse lo que sea. Madrid, buenas tardes. Ryanair 345. Con información, Charlie, están 434. Enviado plan de vuelo Lanzarote. Solicito autorización y listo, copiado. Ryanair 345, muy buenas aproximación, plan de vuelo a Lanzarote aprobado, salido será la vía Tobas 5 Lima, pista 36 izquierda, ascenso inicial 13000 pies, QNH 1021, responda 4542. Pues autorizado salida vía Tobas 5 Lima, 36 izquierda, 1021,
Inicial de 13.000 y responden 4542, Ryanair 345. Ryanair 345, colación correcta. Reaching 36 right, fully ready. Iberespress 36 Whiskey Lima. Iberespress 36 Whiskey Lima, Nando 2 Romeo Departure, 170 degrees, 4 knots, runway 36 right, clear for takeoff. Nando 2 Romeo 36 right, takeoff, Iberespress 36 Whiskey Lima. Pina 05, casa 321. Casa 321, recibido Getafe, viento 240 grados, 4 nudos, pista 05, autorizado a aterrizar. Autorizado a aterrizar, pista 05, 008, buenas tardes. Estoy en un nivel de 210, solicito aproximación a Madrid. El Portugal 2008, buenas tardes, contacto radar nivel de vuelo 210. Descenso para 10.000 pies, QNH 1021. Espera ILS Zulu 32 izquierda. Gracias, descendo desde Balboa 100. Eco Charlie Alfa, Alfa Sierra, viento en Madrid 170 grados, 4 nudos, 32 izquierda. Autorizado a aterrizar. Autorizado para aterrizar 32 izquierda, Eco Charlie Alfa, Alfa Sierra. Madrid approach, good evening, Iberia 90136, position 502 at Madrid, request to Lima, Papa, Papa, Tango, Lisbon, and Roger, Charlie, information with you. Iberia 90136, hello sir, flight plan approved to Lisbon, Charlie Sierra 5 Lima departure, Cáceres 5 Lima. Climb initially 13,000 feet, runway 36 left, QNH 1021, squawk 1465. Iberia 9136, did you copy? Pues nada. Airbus Dol Golf, para ajuste de secuencia viré por su derecha rumbo 1, corrección 200. Por la izquierda 200. Standby. Uy. Madrid approach, holding point 36 left, Portugal 831. Portugal 831, via Tobas 5 Lima, wind 170 4 knots, runway 36 left, clear for takeoff. 36 left, clear for takeoff, Portugal 831. Approach better 90136, I was the problem in my simulator, and I will contact you in more 5 minutes, okay? Iberia 90136, Roger. Casa 321, repita. Motor al aire, circuito derecha de nuevo para la 05, casa 321. Casa 321, recibido motor al aire, llame para base y final, pista 05. La avisamos, casa 321. Iberia 2 Golf, ¿estaría listo para iniciar la aproximación? Madrid Airbus 2 Golf, mayday, 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 fuego en el motor número 1. Airbus Dol Golf, recibido mayday, fuego en el motor número 1, pista disponible 32 izquierda, 32 derecha, ¿intenciones? Entrar lo antes posible a 3-2 izquierda. Airbus Dol Golf recibido 3-2 izquierda, vira izquierda rumbo 110. 110 Airbus 2. Vueling 50082, Madrid. Vueling 5082, adelante. Vueling 5082, debido a emergencia en curso, libre ASBIN 290, descenso para 5000 y autorizado ILS Zulu 3-2 derecha, a la derecha. Posterior ASBIN 290 y autorizado ILS Zulu 3-2 derecha, autorizado descenso 5000, Vueling 5-0-8. Base final de la 05, casa 321. Casa 321, Madrid, Getafe, viento 240 grados, 4 nudos, pista 05, autorizado a aterrizar. Autorizado a aterrizar, 05, casa 321. El Portugal 2008, Madrid. El Portugal 2008, Madrid. Sí, me escucha, tapé 2
008. Air Portugal 2008, debido a emergencia en curso, espere ILS Zulu 32 derecha, a la derecha. Heading 32 derecha. Air Portugal 2008, negativo. Debido a emergencia en curso, espere el localizador de la pista 32 derecha. Por el momento, vuele directo Tobec, no modifique el rumbo. Ah, ok, ok. Pista directa. Torre. Hola, Santi, muy buenas. Nada, estamos abiertos, ¿vale? Vale, copiado. Tengo una emergencia y va a entrar por la 3-2 izquierda. De momento te estoy mandando el resto de tráficos a la 3-2 derecha, ¿vale? Perfecto, gracias. Juego en el motor, te aviso con información en cuanto la tenga. Madrid, muchas gracias. 3-9 Golf Juliet en el 3-8-6, listo, rodar. Iberespress 3-9 Golf Juliet, te tenemos a torre conectado, frecuencia 118, decimal 155. 155 estará. Iberespress 36 Whiskey Lima identified on departure, climb flight level 240. Flight level 240, Iberespress 36 Whiskey Lima. Air Portugal 2008, left heading 05, 040. Puto teléfono otra vez. Venga. Air Portugal 2008, izquierda rumbo 040. Izquierda 040. Y el Portugal 2008 puede descender ya para 5.000 pies. QNH es 1021. Descendo 5.000 pies. De control para Madrid aproximación. Dime. El Juliet Express, el le corresponde a la derecha, le puedo dar la izquierda. Negativo, justamente me han contado una emergencia ahora mismo a la 3-2 izquierda, todo a la 3-2 derecha de momento, ¿vale? Vale, ¿crees que te lo mantenga fuera porque te llegan tres llegadas ahora mismo? Sin problema, a la 3-2 derecha me encargo yo de separarlos. Vale, perfecto. Iberia 2-2 Alfa, torre 18-155. Iberia 9136 Tower 118, decimal 155. Ryanair 345, torre 118, decimal 155. Cochali Alfa Alfa Sierra Torre 18155 para el resto del rodaje. 18 Quintezo, luego Cochali Alfa Alfa Sierra. El Portugal 200 Edge left, rumbo izquierda 010. Izquierda 010. El Portugal 2008 afirma izquierda rumbo 010. 010. Airbus Dolgol desciende a 5.000 pies. 5.000 pies, Airbus 2 Golf, le informo que vamos a cruzar todos los giros por la derecha. Airbus 2 Golf, recibido, giros por la derecha. Cuando pueda, confirme pasajeros, autonomía y si tiene materiales peligrosos. Ya giro por la derecha. Por el momento hay 5 personas a bordo, tenemos autonomía 1 hora y 45 minutos y con material peligroso el piloto, si se cuenta. Airbus 2 Gol recibido, 5 personas, 1 hora y 45 y como materiales peligrosos el piloto recibido, gracias. Y giros a derechas. Vueling 5082 está aproximando a la 3-2 izquierda, está autorizado a la 3-2 derecha. ¿Tiene visual con la 3-2 derecha? Esa firma, te entendí 3-2 izquierda, lo siento, sí tengo visual 3-2 derecha, Vueling 508. Poli 5082 recibido, autorizado, desplazamiento lateral, pista 3-2 derecha. Termina en visual. Tengo una emergencia y la tengo que meter por la izquierda. Desplazamiento lateral, terminamos en 3-2 derecha, Poli 5082. El Portugal 2008, left heading 360, clear ILS Zulu approach, runway 3 to right. Próxima chao, ILS, pista 32, El Portugal 200, perdón, el Portugal 2008 no se le entendió. Vire por su izquierda rumbo 360, reduzca indicada 220 nudos y autorizado ILS Zulu 32 derecha. Ok. La rumbo de heading es 320. El Portugal 2008 negativo, 360. Y reduzca indicada 220 nudos.
Hostias, pero giros por la derecha. Es que cojones, la madre que le parió. Dímelo. Torre, información de la emergencia. Solamente puede hacer virajes a derechas. 5 personas a bordo, una autonomía de 1 hora y 45 y como materiales peligrosos ha reportado que el propio piloto. Perfecto, venga, genial. Hasta luego, chao. Lo tenemos en cuenta, gracias. Chao. Vueling 5082, llame Torre 18155. Hand off approved. Con Torre, Vueling 5082. Air Portugal 2008, para información de tráfico, el precedente se encuentra en la milla 4. Por favor, reduzca indicada 180 nudos. 180. Airbus Dolph Golf, puede iniciar viraje por la derecha para el 360 y libre por rumbo 010. Por la derecha. ¿Qué está diciendo? Hand off requested. Nunca había tenido una emergencia así. Qué cosa más rara, tío. Air Portugal 1831, buenas, identificado. En salida, suba a nivel de vuelo 240. Aproximación muy buena. Iberia 0953, llegando a Tobek para aproximación por pista 32 derecha. Iberia 0953, muy buenas. En contacto radar 240, es correcto, la 32 derecha. Debido a emergencia en curso, descienda inicialmente para 140, transición. Descendemos a 140, Iberia 0953. Air Portugal 2008, torre 18155. Hand off approved. Aproximación muy buena, Volotea 06 Hotel, descendiendo a nivel de vuelo 170 en curso nada más. Volotea 06 Hotel, buenas, en contacto radar 190. Debido a emergencia en curso, espera ILS Zulu 32 derecha. Esperamos ILS Zulu 32 derecha, Volotea 06 Hotel. Volotea 06 Hotel, continúe descenso 140, transición. Continuamos descenso a nivel de vuelo 140, Volotea 06 Hotel. Airbus Dolph Golf, el rumbo 010 le dejará en la milla 6 del localizador. Por el momento mantenga 5000, le llamo para descenso. Claro, pero entonces ¿cómo va a girar el localizador si es giro por la derecha? Madre, aproximación, Iber Express 3915 bajando a 180. Iber Express 3915, muy buenas, está en contacto, radar 210, espere ILS Zulu 32 derecha, debido a emergencia en curso. Esperamos 3-2 derecha, Zulu, Iber Express 315. Te has pasado, Mario, te has pasado. ¡Ojo! Un ATC grande. Que ¿cómo gestionas un giro a izquierdas, gente? Claro, teníamos que haberle pasado el localizador. Hostia, qué movida, tío. Vale, aquí tenemos 3 llegadas simultáneas, ¿vale? Ahora mismo tenemos la 3-2 izquierda bloqueada, por lo tanto se vuelven todos embudos dependientes, ¿vale? Hay que dejar separación. Iber Express 36 Whisky Lima, Madrid, 1-1, correction, 1-3-3, decimal 7-5-5, bye. Madrid, 1-3-3-7-5-5, de Santi, Iber Express 36 Whisky Lima. Airbus 2 Golf, debido solamente a virajes por la derecha, vire 050 para cruzar el localizador y poder interceptarlo, si no va a ser imposible. 050 Airbus 2 Golf. Hostias, y la 5500 aquí, cuidado, aquí cuidado con la 5500 que puedo tener el lío. Air Portugal 831, Madrid Radar 133755. Madrid Approach, Will to Madrid Radar. Obrigado, chao. Obrigado. vale, solamente giro izquierda. Giro derechas, básicamente. O sea, tiene que cruzar el localizador para meterse, básicamente. Y es que movida, tío. Qué puta movida, chaval. Gracias, Kubi, gente. Muchísimas gracias, tío. Es imposible hacerlo hoy, chaval, si no. O sea, llevo ya una pasada de vueltas que, vamos, como no apruebe la PC el próximo día, o sea, vamos. Puto Mario, tío, las que se les ocurren. Vale, hay que ver el tema del viraje, ¿vale?
Iberia 0953, reduzca indicada, 220 nudos. Reducimos indicada a 220 nudos, Iberia 0953. Iberia 0953 puede descender ya para 6.000 pies, QNH 1021. Continuamos para 6.000 pies, Iberia 0953. Hand off approved. Vale, o sea, embudos dependientes, ¿vale? O sea que este es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vale, o sea, van más o menos bien. Y este 1, 2 no van mal, no van mal. Volotea 06 Hotel para ajuste de secuencia, libre Navas rumbo 170 y descenso ya para 10.000 pies, QNH 1021. Handoff requested. Libramos Navas en 170, descenso a nivel de vuelo, corrección altitud 10.000 pies, QNH 1021, volotea 0607. Airbus 2 Golf va a cruzar el localizador de la 3-2 izquierda. Posterior el cruce, le daré vector para interceptar por la derecha el localizador. Airbus 2 Golf. Madrid, aproximación. Buenas de nuevo. Iberia 2-2 Alfa saliendo por la pista 3-6 derecha. Ahora 5.000 pies con usted. Iberia 2-2 Alfa, muy buenas, en contacto, radar 5.000, suba a nivel de vuelo, 240. Ascendemos a nivel de vuelo, 240, Iberia 2-2 Alfa. La madre que te parió, Mario, tío. El Cigala, gracias por el follow. Chicos, a las 8:30, como 8:20, como muy tarde, tengo que cerrar directo, ¿eh? Me tengo que ir a cenar. Madre buena, si ves 3-9 Golf Juliet, a través 5.500 en Cáceres 5 Lima. Iberia Express 3-9 Golf Juliet, muy buenas, en contacto, radar, suba a nivel de vuelo, 240. 240, ¿alguna posibilidad de recorte a Cáceres? Le llamo. Radar de aproximación. Copia, adelante. Iberia Express 39 Golf Juliet en salida pide recortes, Cáceres 5 Lima. ¿Tienes alguno? Dale directo Alonso. Correcto, vale, perfecto, gracias. Ah. Iberia Express 39 Golf Juliet pasando 10.000 pies directo Lanza. Pues pasando 10.000 pies de esta Lanza, Iberia Express 39 Golf Juliet. Lanza, creo que ha dicho. Oh, sí. Puta idea. Airbus 2 Golf realiza una órbita por la derecha y intercepta el localizador de la pista 3-2 izquierda con curso con rumbo 290. Copiado pues por la derecha, el rumbo 290 para interceptar la 3-2 izquierda. Airbus 2 Golf, si en la medida de lo posible acelere maniobra de viraje por la derecha, tiene próximo a la mínima radar de 5.500. Vale, bien. Copiado, gracias, Airbus 2 Golf. Iber Express 3915, reduzca indicada a 220 nudos. Puede repetir 3, te escucho. Iber Express 3915, reduzca indicada a 220 nudos y descienda para 6.000 pies, QNH 1021. Pues reducimos indicada a 200, bajamos para 6.000 pies sobre 1021, Iber Express 3915. Iber Express 3915, negativo, 220 la velocidad y por favor, en la medida de lo posible, establezca, has bien establecido a 6.000 pies. Estaremos sobre Aswin, más o menos estaremos a 6.000 ya. Copiado, muchas gracias. Madrid, buenas tardes, el Vueling 4 Fox November a nivel 180, ADUX 1 Delta. Vueling 4 Foxtrot November, buenas, en contacto radar 180, espere 3-2 derecha, debido a emergencia en curso, puede volar directo a Aswin. Directo Aswin 3-2 derecha, 4 Foxtrot November. Volotea 06 izquierda, corrección, volotea 06 Hotel, vuele directo Tomek por la izquierda. Directo Tomek por la izquierda, volotea 06 Hotel. Airbus 2 Golf, el curso presente le va a llevar a interceptar el localizador en la milla 12, 3-2 izquierda.
Copiador, por un montón, no ningún problema para el ILS, Airbus 211. Airbus 211 recibido, puede descender ya para 4.000 pies. 4.000 pies, Airbus 211. Iberia 0953, desciende a 5.000 pies. Descendemos 5.000, Iberia 0953. Volotea 06 Hotel, descienda a 6.000 pies. Descendemos 6.000 pies, Volotea 06 Hotel. Vueling 4, Foxtrot November, reduzca indicada 220 nudos y puede descender ya para 10.000 pies, QNH 1021. 220, 10.000 pies sobre 1021, 4. Es MicroJoyce, ¿verdad? MicroJoyce, creo. Juraría que es MicroJoyce, ¿verdad? Sí, es Jorge. Cazado. Me tengo que ir en 20 minutos, a ver qué me vais a liar, cabrones. Dejadme cerrar ya la sesión, ¿vale? Ruta de aproximación. Adelante. Cierro en 15 minutos, ¿vale? Vale, perfecto. Yo creo que me da tiempo a meter las cuatro llegadas, sea la 3, 2, derecha en secuencia. Tienes 1, 2, 3, 4, sí. Sí, no hay problema, o sea, eso no hay problema. Te lo dejo, intento dejar ya hecho, ¿vale? Para ahí cuarto, vale, supongo que cerraré. Vale, perfecto, gracias. Iberia 22 Alfa, vuele directo a Nando. 45 con usted. Iberia 22 Alfa, vuele directo a Nando. Hand off requested. Iberia 22 Alfa, vuele directo a Nando. Directo a Nando, Iberia 22 Alfa, disculpe. Establecido, si le. Torre, te paso la emergencia, ¿vale? 3-2 izquierda establecido. Airbus 2 Golf, torre 18155. 18155, suerte, Airbus 2 Golf. Iberia 0953, izquierda, rumbo norte, autorizado ILS Zulu, 3-2 derecha. Va a cruzar el localizador de la 3-2 izquierda, autorizado 3-2 derecha. Autorizado para 3-2 derecha, interceptar el localizador, Iberia 0953. Concurso norte, descenso ya para 4.000 pies. Descendemos 4.000, Iberia 0953. Ryanair 345, buenas, identificado en salida, suba a nivel de vuelo, 240. A nivel 240, Ryanair 345. Iberia 22 Alfa, radar 133, 755. Hand off, contactamos con Madrid, control en 133, decimal 755, muchas gracias por el control, hasta luego, Iberia 22 Alfa. Iberia 0953, vire ya por la izquierda, rumbo 360, vector final, por favor. Viramos 360, 0953. Ryanair 345, vuele directo a Villatobas. Directo a Villatobas, Ryanair 345. Vale, buenas tardes, Omar, por 700, a través de 227, descenso 200, tenemos Bravo en curso de uso. Spanair 8700, buenas, en contacto, radar, vuele directo a Svin, espere 3-2 derecha, debido a emergencia en curso. Descenso para 140, transición. Descenso 140, transición, volamos por la derecha, Svin, Spanair 8700. Ahora 9-0, Iberia Express 39 Golf Juliet. Iberia Express 39 Golf Juliet, Madrid radar, 133, 755. Iber Express 3915, Libra Svin, derecha 290, descenso 5000, autorizado ILS Zulu 32 derecha. Bajamos 5000. ¿Me puede repetir el rumbo? Derecha 290, vector final. 290 y bajamos 5000. Madrid approach, hello again, Iberia 9136, passing 7,000 feet and climb via Charlie Sierra, initial for level 13,000. Iberia 9136, correction, Iberia 9136, good day sir, identified, climb flight level 240. Okay sir, climb direct level 3, confirm that flight level 340. Iberia 9136, negative, flight level 240. Okay, sir, I'm sorry. Fly direct flight level 240, that's fine. Better than 136.
Iberia 0953 incremente inmediatamente la velocidad 180 hasta la milla 9, 160 hasta la milla 4. Va muy lento y tiene tráfico que le afecta por detrás. Aumentamos, lo siento. Iber Express 3915, debido al tráfico, reduzca inmediatamente 180. Bajamos 180. Volotea 06 Hotel, descenso 5000. Descenso 5000 pies, Volotea 06 Hotel. Iber Express 3915 puede ya continuar 200 nudos. Perfecto, 200. Vueling 4 Foxtrot November, descenso 6000 pies. 6000 pies, 4 Foxtrot November. Justo, ¿verdad? Dime, Torre. Muy buenas, pista 3-2 izquierda, bloqueada momentáneamente. Nada, van a hacer unas comprobaciones y en cuanto tengan pista libre te llamo. Copiado 3-2 izquierda, bloquea, llámame con el libre. ¿La Station Collision Again? Del Linson 017, sobre Ávila, nivel de vuelo descendiendo, nivel de vuelo 200, estoy con usted. Lince 1017, buenas, en contacto, radar 250, espere 3-2 derecha debido a emergencia en curso, puede descender ya para 140, transición. Esperamos 3-2 derecha y descendemos a nivel de vuelo 140 transición. Linternos 1-7, gracias. Volotea 06 Hotel para ajuste de secuencia izquierda 050. Izquierda 050, volotea 050. Vamos a meter primero el volotea y luego viene el 3-2. 3-2 derecha, Iberia 3915. Iberia Express 3915, recibo, continua aproximación. Break, break, Iberia 0953, llame Torre ya, 118, decimal 155. Llamamos a Torre, muchas gracias, Iberia 0953. Vueling 4 Foxtrot November para ajuste de secuencia posterior a spin, mantenga presente rumbo. Presente rumbo posterior a spin, Vueling 4 Foxtrot November. Ryanair 345, Madrid Radar 133-755. Hand off approved. Con Madrid Radar 133-755, Ryanair 345, muchas gracias. Iber Express 3915, precedente, se encuentra la milla 5, reduzca 180 y llame ya a Torre 18155. Hand off approved. Milla 5180 y contactamos con Torre, gracias. Volotea 06 Hotel, incremente velocidad 240, le aviso para reducción. 240, Volotea 06 Hotel. Spanair 700, continúe descenso 6000 pies, QNH 1021. 6000 pies, QNH 1021, Spanair 7, corrección 8700. Lince 107, vuele directo a Tobec. Directo a Tobec, Lince 107. Volotea 06 Hotel, descienda 4000 pies, izquierda 010, vector inicial para recorte. Con información. Atis, solicita aprobación plan de vuelo. Última estación llamando, espere. Volotea 06 Hotel, reduzca ya indicada 210 nudos, izquierda 010, descenso 4000 pies. Hand off requested. Reducimos 210, izquierda 010, 4000 pies, Volotea 06 Hotel. Dime, Torre. Pista 3-2, izquierda libre. Copiado. Vueling 4, Foxtrot November, nos confirma Torre, pista 3-2, izquierda disponible. ¿Le interesaría? Aceptamos, Vueling 4, Foxtrot November, 3-2, izquierda. Vueling 4, Foxtrot November, recibido, libre ASBIN 290, descenso 5000 pies, autorizado ILS Zulu, 3-2, izquierda. Libramos a SBIN 290, 5000 pies y autorizados localizador 3-2 izquierda, Vueling 4 Fox November. Volotea 06 Hotel, mantenga presente rumbo como vector final, se va a incorporar al localizador en la milla 8. Autorizado ILS Zulu 3-2 derecha. Recibido, mantenemos presente rumbo y autorizado ILS Zulu pista 3-2 derecha, Volotea 06 Hotel.
Buenas tardes, Madrid aproximación Iberia 31 Hotel Lima, nivel de vuelo 180 hacia 13000 pies con usted. Iberia 31 Hotel Lima, muy buenas, en contacto, radar 180, vuele directo Tobec, espere 32 izquierda en Madrid. Tobec 32 izquierda en Madrid, Iberia 31 Hotel Lima. Radar. Dime. Todo operativo ya. Vale, aproximación, aquí me quedan 5 o 6 minutos. Ah, vale, pero todo operativo te refieres a la izquierda. Solicita, eso es correcto. Información Charlie, solicita aprobación del plan de vuelo. Iberia 007, muy buenas, es número 1 para la copia, le llamo. Se te ha colado por aquí. Iberia 007 es número 1 para la copia, le llamo. Spanair 8700, pista 32 izquierda disponible, si lo desea. Pues la aceptaríamos, requeriremos 32 izquierda, Spanair 8700. Spanair 8700, recibido 32 izquierda, prepara el ILS Zulu. Esperamos ILS Zulu 32 izquierda, Spanair 8700. Polotea 06 Hotel, torre 18155. Precedente se encuentra según pantalla, milla 1. Torre 18155, Polotea 06 Hotel. Madrid approach confirm Iberia 9136. I'm an I restricted flight level 240. Iberia 9136 for further climbing clearance radar 133755. Bye. Okay, 133.1755. Thank you for the support. Bye bye. Lince 107, corrección, 1017, disponible la 32 izquierda si lo desea, descienda ya para 6000 pies. Descendemos para 6000 pies y lo que usted me diga, Lince 107. Lince 107, recibido, pues en ese caso prepare ILS Zulu 32 izquierda y le confirmo QNH 1021. 32 izquierda y QNH 1021, Lince 107. Iberia 31 Hotel Lima para ajuste de secuencia, vir izquierda rumbo 010. Izquierda 010, Iberia 31 Hotel Lima. Vueling 4 Foxtrot November sin restricciones de velocidad ya. Velocidad nuestra, Vueling 4 Foxtrot November. Me he quedado sin agua, tío. No puedo leer el chat, gente. O sea, he pasado de vosotros en... O sea... Lo siento mucho, gente. Lo siento mucho. Los directos de los viernes es una puta locura, tío. Qué locura, tío. A ver si ahora me aceptan a mí el online, Dave. Después de lo que has hecho, Mario, ponles unas buenas remarks, porque joder, macho. Qué locura. Qué maldita locura, tío. Iberia 31 Hotel Lima, descenso para 7000 pies. QNH 1021. Descendemos a 7000 pies sobre 1021, Iberia 31 Hotel Lima. Vueling 4 Foxtrot November, puede descender ya a 4000 pies. Para 4000 pies, 4 Foxtrot November. O sea, sé que hoy, o sea, no lo he hecho mal. O sea, lo he hecho regulinchi. O sea, ha habido fallos y tal, pero bueno. Ha sido una buena práctica, las cosas como son. Ha sido muy buena práctica. Estoy contento con mis certifies del chat. pero joder, qué puta locura, tío. Qué puta locura, chaval. Spanair 8700 para ajuste de secuencia derecha 270. Derecha 270, Spanair 8700. Vamos a recortarle. Si no se van a juntar estos dos, ¿vale? Establecido 32 izquierda, Vueling 4 Fox November. Vueling 4 Fox November, torre 18155. Hasta luego, Jorge. 18155 con torre, Vueling 4 Fox November, grande Santi. Ralfi, muchas gracias por el follow. 29 Pilot, te lo intento canjear al final del directo, ¿vale? Lo del chiste malo. Me lo dejo aquí preparado. Alewe 20, muchas gracias por ese follow también. Ahí va. Hostias, este viene alto, ¿eh? Radar, ¿me has pasado el Ryanair que viene súper alto? No, no te lo he pasado. Vale, pues igual es buen momento. Te lo paso, ¿no? Sí, mejor. Sí, pero mándale esperas publicadas en Sirgo, si no, no va a descender ni de coña 290. Vale, le voy a decir que ya inicié el descenso porque tampoco me ha llamado. Ah, qué bien. Iberia 3-1 Hotel Lima, derecha directo Tobec.
derecha directo. Quería 3-1 hotel Lima. Hand off requested. Spanair 8700 sin restricciones de velocidad. Sin restricciones, Spanair 8700. Joder, tengo la cabeza, chaval. Madre del amor hermoso. Mirad esto, gente. Madrid, ¿vale? Bueno, que no se ve, pero tenemos 23 inbounds, 18 salidas, tío. Qué puta locura, macho. Qué locura de tarde. Verás este Ryanair. Este va a ser el de las esperas. Este va a ser el de las esperas. Miguel, también te canjeo el dato curioso ahora cuando cambie la transición, ¿vale? Vamos a terminar de meter estos tráficos y listo. Y este es el va a comer radar. O sea, este no le bajo yo ni de broma. A ver si me llama, ¿vale? ¿Me lo has pasado ya al Ryanair? Sí, tío, te lo he pasado. Va Ryanair bajando para 200. 87 Tango Bravo, Madrid. Hostia, así es Rubén. Madrid, Ryanair 87 Tango Bravo. Muy buenas, Santi. Expecting holdings over Cirgu, descending flight level 200. Ryanair 87 Tango Bravo, buenas Rubén. Join holdings over Cirgu as published, descend flight level 140. Descending flight level 100 and holding over Cirgu as published, Ryanair 87 Tango Bravo. Ryanair 87 Tango Bravo, negative flight level 140, transition 140. 140, Ryanair 87 Tango Bravo. Vale, llama llamado. Espera sobre Cirgu, descenso para 140. Recibido. Spanair 8700, derecha 290 grados, descenso 5000, autorizado ILS Zulu 32 izquierda. Derecha 290, 5000 pies, autorizado ILS Zulu 32 izquierda, Spanair 8700. Lince 1017, descenso 5000. Descenso 5000 pies, Lince 07. Lince 107, libreto BEC, izquierda 050. Izquierda 050, Lince 107. Lince 107, negativo. Librando, o sea, librando Tobec por la izquierda 050, pero pasado Tobec. Hand off requested. Pasado Tobec, disculpe, Lince 107. Iberia 31 Hotel Lima, descenso 6000 pies. Me estoy meando muchísimo ya, ¿eh? Descendemos a 6000 pies, Iberia 31 Hotel Lima. Sí, no, prácticas he tenido de sobra, o sea... Madrid, aproximación con información Delta en el aeropuerto, en el aeródromo de Cuatro Ventos. Solicita de nuevo aproximación plan de vuelo. Iberia 007, sí, disculpe. ¿Aceptaría el circuito superior a 5000 para cambio instrumental? Quiero hacer un visual y luego, una vez que pase el borde Getafe, hacer instrumental por Papa Delta Tango, si es posible. Iberia 007, recibido. Pues en ese caso inicie visual, pista en servicio en Madrid, la corrección en Cuatro Vientos, la 27. QNH es 1022, responda 7201. Copiado, saliendo por la 27 con 1022 de QNH y Squawk 7201, Iberia 007. Lince 1017 puede virar ya por la izquierda rumbo norte 360, descenso 4000, autorizado ILS Zulu 32 izquierda. 360, 4000, autorizado aproximación 32 izquierda, Lince 1017. Iberia 31 Hotel Lima, descenso 5000 pies. Descendemos a 5000 pies, 31 Hotel Lima. Ruta de aproximación. ¿Cuántan? Sí, para darte ya las últimas indicaciones antes de la del cambio, ¿vale? Vale, dame dos minutos, uno. Copiado. Spanair 8700, torre 18155, manteniendo 180 hasta la 9, 160 hasta la 4. 180 hasta la 9, 160 hasta la 4, 18155, Spanair 8700. Vamos a intentar pegar un poco a Liberia, ¿vale? Vale, esta aproximación, listo, rodar, Iberia 007. Iberia 007, punto espera de la 27, vía Puerta Bravo.
Mira, te cuento. Te voy a pasar el sector con solamente el Ryanair en esperas en descenso para 140 publicada en Sirgu, que se está extendiendo un poquito, la verdad. Y vamos a tener un vuelo Zulu que está saliendo ahora mismo de 400, primera parte visual y luego querrá hacer un instrumental en Papa Delta Tango. Vale, perfecto. Cuando ya meta el Iberia 31 Hotel Lima, que es el último que voy a meter por el localizador, te paso el sector. Vale, perfecto, gracias. Iberia 31 Hotel Lima, izquierda 050. Izquierda 050, Iberia 31 Hotel Lima. Vas a ajustarles un poquito, ¿vale? ¿Y este? Air Hispania 96 Delta Madrid. Al Ryanair darle un vector mejor, porque si no va a Valencia, ¿eh? Sí, sí, bueno, ya parece ser que está incorporando, pero le voy a meter 7, directo a Asbin. Iberia 007. Claro. Iberia 007, viento en 4 vientos, 260 grados, 2 nudos, pista 27 autorizado a despegar. Copiado, autorizado a despegar, Iberia 007. Ryanair 87, Tango Bravo, vire izquierda, directo a Asbin. Por la izquierda, directo a Asbin, Ryanair 87, Tango Bravo. Menuda espera, chaval. Uy. Madrid, aproximación Air Hispania 99 Delta. Iberia 31 Hotel Lima, izquierda rumbo norte, descenso 4000, autorizado ILS Zulu 32 izquierda, número 3, el precedente en la milla 9. Rumbo norte 4000, autorizado ILS 32 izquierda, Iberia 31 Hotel Lima. Air Hispania 96 Delta, buenas, identificado, suba 24, corrección, 210 final. Ascenso para 210 final, Air Hispania 969 Delta. Lince 107, nada, se acaba de desconectar. Vale, pues añádele un tráfico ruta, es el Air Hispania, ¿vale? Ya tiene ascenso para 210. El Air Hispania, vale, ahí lo veo, vale, perfecto. Lince 1017, torre 18155, manteniendo 160 hasta la milla 4, precedente en el umbral. Contactamos con Madrid Torre y mantenemos hasta la milla 4160. Lince 1017, gracias. Ryanair 87 Tango Bravo puede descender 10.000 pies QNH 1022. Descenso 10.000 pies QNH 1022, Ryanair 87 Tango Bravo. Iberia 31 Hotel Lima, nuevo QNH 1022. 1022 QNH 31 Hotel Lima. Iberia 31 Hotel Lima, debido a tráfico en la milla 5, reduzca indicada a 180 nudos. Reducimos a 180, Iberia 31 Hotel Lima, gracias. Vale, están todavía bien, o sea, son 3 millas en el mismo localizador. Establecido, si eres 32 izquierda, Iberia 31 Hotel Lima. Iberia 31 Hotel Lima, manteniendo 180, precedente milla 4, torre 18155, hasta luego. Hand off, approve. Mantenemos 180, torre 18155, gracias, hasta ahora. Vale, tu ruta, pues ya voy a cerrar, te voy pasando los tráficos, ¿vale? A tu frecuencia. Vale, ¿Torre se queda o se va? Porque si se va... voy a avisarle, ¿vale? Vale. Dime. Torre, voy a cerrar, ¿vale? Los tráficos ahora mismo, los que están en el aire, se los paso a ruta. ¿Te quedas, verdad? Vale, pero... Sí, me quedo. Vale, es que lo ha pedido ruta, dice, si no, no voy a poder. Nah, ningún problema, gracias a ti. Venga, que chao, adiós. Chao. Ruta, que se queda Torre, ¿vale? Vale, perfecto. Que sin acceso. ¿Qué pasó, tráfico? Air Hispania 969 Delta, estoy cerrando dependencias. Madrid Radar 133, 755. Con Madrid Radar en 133, decimal 755. Muchas gracias por el control. Air Hispania 969 Delta. Ryanair 87 Tango Bravo, I'm closing frequency Madrid Radar 133, decimal 755. Hasta luego, Rubén. Hand off, approve. 133-755, hasta luego y buena cena, Santi. Ryanair 87, tengo robos. Gracias. Iberia 007, estoy cerrando la dependencia, alcanzando whisky, llame Madrid Radar 133-755. Hasta luego. Copiado,
Copiado, alcanzando Whisky, contacto con radar, Iberia 007. A todas las estaciones, Madrid, aproximación está cerrando, monitoricen, corrección, llamen radar 133-755. A todas las estaciones, Madrid, approach is closing, 133-755, Madrid radar, bye. Se acabó lo que se daba. Joder, qué paliza llevo. Dios mío. Venga, vas a canjear esto. Ok, Google. Volumen 80%. Gracias, Cristian. Ok, Google. Ok, Google. Cuéntame un chiste. Para 29. Marchando, soy un tipo saludable. ¿Y eso? ¿Comes sano y haces ejercicio? No. Pero la gente me saluda. Bueno. Y vamos con el dato curioso de Miguel. Ok, Google. Cuéntame un dato curioso. A ver si te sorprendo. Según Wikipedia, los hipopótamos producen su propio protector solar. Segregan un sudor rojizo y pegajoso que bloquea la luz. Bueno, bueno. No está mal. Bueno, chicuelos, os pongo los créditos. Espero que os haya gustado la sesión de Madrid Locura Aproximación. ¿Qué os ha parecido, gente? Madre mía, cómo tengo la cabeza, chicos. Qué burrada de directo. Madre del amor hermoso. O sea, qué locura, tío. Qué maldita locura. que no lea el chat. No spoilers. Gente, lo que os tenía que decir, joder. Que se me había pasado. Mirar esto, que es una cosa que me ha dado la división española. Joder, machos, hasta este momento no lo he contado. Qué desastre que soy. Mirar esto, gente. Nos han dado la medalla del Online Support. Aquí la tenéis. Online Support. Por representar a la división y, bueno, pues por hacer los directos y por la comunidad que hemos montado. Así que, bueno, esto es para vosotros. Un aplauso, muchísimas gracias por apoyar mis directos. Medalla de Online Support por parte de la División España por la pedazo de comunidad que tenemos en Twitch. Solo te digo, prepárate para la semana que viene. Me cago en vuestras muelas, tío. Gente, nos vamos para el canal de Marasmo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por este apoyo impresionante. Dice Ralph, increíble, acabo de conocer tu canal y me he quedado sorprendido, eres un crack. Muchísimas gracias. Aquí el Lince 107, gracias Santi. Gracias a vosotros, chicos, por ayudarme a practicar para la PC. Sé que no ha sido 100% perfecto, hemos tenido ahí alguna cosilla y demás debido a algún tráfico un poco nubai, pero bueno, bastante contento con la práctica. Tenemos incluso el viernes que viene para seguir practicando, así que nada, el viernes que viene los que vayáis a volar a Madrid, apuntároslo, nueva práctica de control extremo. Por el momento os dejo con Marasmo, está ahora mismo despegando en el 320, yo creo que le vamos a dar un pedazo de susto, igual hasta le tiramos el avión, y nosotros nos vemos el domingo para etapa, creo que es la 4 ya, del IFR convencional con la Seneca 4. Chicos, ha sido un placer, necesito descansar, me voy a meter una comilona. Estaros atentos a mi Instagram y al grupo de Discord de comidas. Os voy a dar un poquito de envidia, lo voy a hacer, porque me lo habéis pasado, me habéis hecho pasar muy mal y os voy a dar envidia por Instagram. Ahora quien se ríe el último. Hasta luego, chicos, sed felices.